Muy buenas tardes, saludos desde el Palacio de Deportes de Torrevieja. Bienvenidos a este Campeonato del Mundo. Hoy juegan las guerreras. Segundo partido del Mundial, España-China. Hoy, si gana España, estará ya clasificada para la fase principal, para la main round. Eli Pinedo, partido importante, partido en teoría cómodo para España para certificar ese pase a la fase principal de este Mundial. Eso es, tienen que asegurar la clasificación, que es lo más importante, y partido cómodo a priori. Después siempre decimos que en la pista hay que demostrarlo, aunque la teoría dice que las nuestras son muy superiores a las chinas, es verdad que hay que demostrarlo en la pista. Bueno, pues nadie mejor para contarnos cómo están las jugadoras que el propio seleccionador José Ignacio Prades, que está ya a pie de pista con Ángel Cárceles. Ángel. ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal, amigos telespectadores? Efectivamente, tenemos ya al seleccionador José Ignacio Prades. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas tardes. ¿Cómo van esas sensaciones previas al segundo encuentro ante China? Bueno, la verdad que las sensaciones creo que son buenas, ¿no? Estamos, bueno, después del segundo tiempo, yo creo que un poquito más tranquilas del otro día. Y con dos puntos, la verdad que se afronta un poquito mejor este segundo partido de nuestro Mundial. China, esa gran desconocida, ¿no? Sí, quizás sea lo que mejor describa, ¿no?, a la selección de China, ¿no? Sabemos que juegan muy distinto a cómo se juega en Europa, son muy rápidas y, bueno, tenemos muy poquita información, que incluso a veces eso es bueno para que la intensidad desde el inicio sea y la tensión sea muy alta. De todos modos, China ha venido con una invitación y con solo 16 jugadoras, de las cuales 3 son porteras. Quizá tiene menos profundidad de banquillo que España, por ahí puede haber una pequeña ventaja, ¿no? Bueno, cuando la gente se mete en la pista, da igual que sean 15 o 50, la competición te marca mucho y las 6 que salen en la pista lo dan todo, ¿no? Así que yo creo que en eso va a haber mucha igualdad y hay que demostrar sobre la pista, ¿no?, que queremos estos dos puntos con muchísima ilusión, ¿no?, que nos hace mucha falta y es lo que vamos a intentar conseguir. Lo decían Julia, lo decía Eli, una victoria y directamente al primer objetivo de este Mundial, clasificarse para la ronda principal. Sí, son dos puntos que quizá llevan un premio añadido, ¿no? Pero ya te digo que queremos ir poco a poco creciendo. Son dos puntos importantísimos, exactamente van a valer igual que los dos del primer día y ojalá que todos los dos puntos son los mismos independientemente del rival. Y nuestra ambición pasa por hacer una primera fase lo más inmaculada posible. Argentina 31, Austria 29, eso resta un poquito más, digamos, de trascendencia el partido de la última jornada con Austria. Yo creo que en absoluto, al contrario, yo creo que al final Austria en la última jornada va a tener que dar todo lo que pueda, ¿no?, porque para entrar con puntos a esa main round, y va a ser un partido dificilísimo, ya lo anticipamos. Y la última, entra Mireia González, sale Silvia Arderius. ¿Ha sido complicado tomar esa decisión? Bueno, Silvia arrastra unas molestias y ha sido un poquito el salvaguardar un poquito el estado físico de la jugadora, ¿no? A Mireia le va a venir fenomenal poder disfrutar minutos y entrar en competición que le hace falta. Gracias, José Ignacio, y mucha suerte. Que muchas se queden gracias. Los puntos en casa. Ojalá. Las palabras de José Ignacio Prades, el seleccionador nacional. Ya veis, él y Julia, como de momento, a priori, todo está bajo control. Todo está bajo control y muy cauto. Vemos a José Prades, que en la previa de este partido siempre decía, vamos a ciegas con China, y como él mismo ha dicho, Eli casi mejor, ¿no? Porque así mantienen la tensión las jugadoras. El desconocimiento al final te obliga a salir al 200% y con esa tensión que precisamente Prades comentaba, ¿no? Es verdad que este equipo no se ha enfrentado a China desde 2009, que estaba yo. Fíjate, yo he preguntado por si en algún momento después había habido algún enfrentamiento que se me hubiera escapado, pero no han jugado desde el 2009. Habrán cambiado absolutamente toda la plantilla, como en nuestro caso, y bueno, y eso te obliga a salir al 200% y con el objetivo claro, ¿no?, el clasificarse matemáticamente, y casi da igual el rival, ¿no? Lo que importa es el equipo, que vaya creciendo, que vaya sintiéndose cómodo y que vaya, pues, de menos a más en el campeonato. Que Mireia, como comentaba el seleccionador, también tenga minutos hoy es muy importante, porque al final acaba de llegar y tiene que estar, aunque conoce la táctica y el sistema de juego del equipo y a las jugadoras y tal, es importante que tenga minutos de juego y se meta ya como una más dentro del grupo.
Es un buen partido, ¿no? Para que empiece a rodar Mireia, que hace una semana tan solo ha llegado desde Rumanía, ha parado la liga. Viene físicamente bien, ella se encuentra bien, pero necesita ese tono de competición que no tienen el resto de sus compañeras. Claro, exacto. Y es mejor que tener un partido contra China donde poder hacer eso que de repente tener a una Francia delante, ¿no? Que te obliga a estar muy, muy bien. Entonces, bueno, tiene la suerte de poder ya empezar a disputar minutos hoy. Seguro que se va a adaptar al resto del equipo y a la competición rapidísimo y va a aportar mucho a este grupo, seguro. Bueno, Mireia es la gran novedad. Hemos visto que se ha quedado fuera Silvia Arderius con esos problemas físicos. También sigue de momento sin entrar en competición Alicia Fernández, que la tendremos, por cierto, luego en el descanso en este set. Y vamos a hablar un poquito de China, Eli, la gran desconocida. Sí. Hemos preguntado también a las jugadoras y Eli Cesario y Laura Hernández nos contaban esto del rival de hoy de España. Es un juego totalmente distinto y es un rival que tal vez no hemos podido ver de manera habitual, ¿no? Yo creo que juego más rápido, que se mueve más rápido, pero bueno, todo es visualizarlo y estudiar al rival. Es un rival que juega un juego muy rápido, que no sabes bien qué te vas a esperar de ellas. Creo que es un partido en el que tenemos que estar súper concentradas, ya que pues, todos los gestos van a ser muy rápidos, no se nos puede escapar nada. Bueno, pues lo vemos, máxima concentración de las jugadoras, no se confían, pese a que es un equipo muy joven, 9 debutantes, con muy poquitas jugadoras experimentadas. No hay que fiarse de China, pese a que con Austria perdió por 11 goles. Sí, yo creo que el juego de la selección china es muy diferente al balonmano europeo, ya lo comentaba también Prades, ¿no? Tendrán unos ataques muy rápidos, seguramente, querrán decidir en 2-3 pases, tienen una extremo zurda de mucha calidad, que es la que acumula prácticamente todos los goles. Y Mira ese detalle, perdona, sí, Eli. Sí. Estaban viendo el Austria-China, había mucha expectación sí. por verlas, ver a China, claro. Porque el desconocimiento era total, apenas había vídeos de este equipo chino y ahí tenemos cómo nuestra cámara captaba ese momento, prácticamente hay medio equipo pendiente de ver a China en acción, ¿no? Sí. Un detalle. Ahí estamos viendo imágenes del partido, precisamente hablábamos de esa central y mira, ahí vemos cómo conecta con la pivote. Son peligrosas desde su central y su lateral izquierdo, son las que acumulan casi todo el peso del ataque, y la extremo zurda, que es, acumula muchísimos goles. Entonces vemos acciones muy rápidas donde no se van a poder despistar las nuestras en defensa y luego van a correr al contraataque, eso seguro que lo van a hacer. Mucha desorganización defensiva es quizá el gran problema que tiene este joven equipo chino. También hemos preguntado a Imanol, le hemos dicho saca la pizarra a Imanol y cuéntanos, danos clave, ¿qué podemos ver hoy de China en que nos tenemos que fijar? Y como siempre, Imanol Álvarez nos ha contado en qué nos tenemos que fijar. Un equipo especial, digamos, con unas características de juego muy particulares, donde si tuviéramos que destacar algunas jugadoras, yo destacaría su extremo derecho. Podemos encontrar muchas situaciones de combinaciones entre uno y dos, entre situaciones de pase y va entre jugadoras de la misma línea o entre jugadoras de diferente línea como un pivote, y si tuviéramos que buscar algún procedimiento que pueda aparecer, serían situaciones de cruces largos entre laterales para buscar lanzamientos en estas zonas, para buscar bloqueos de pivote por delante. Eso sería un poco lo que nos podemos encontrar esta tarde. Bueno, pues poquitas imágenes hemos encontrado de todo esto que nos explica Imanol, pero sí esos cruces largos que nos contaba entre laterales para buscar estos lanzamientos desde la zona central, Eli. Sí, y luego la extremo derecho, como destacaba Imanol, como jugadora más destacada en su opinión. También son equipos que hacen muchos flies y jugadas quizá menos atípicas, ¿no? Pero va a haber que estar muy atentas y sobre todo marcar nosotras el ritmo desde el principio, ¿no? Que no esperarla a saber qué nos va a hacer China, que no conocemos, ¿no? Sino atacar nosotras
a los atacantes, a la jugadora con balón, para que no nos metan en problemas y en apuros y llevemos el control del partido en todo momento nosotras. Pues pendiente de ese extremo, del número 3, de Chan. Va a disputar su cuarto mundial, es la jugadora más experimentada de este equipo. Ya tenemos imágenes en directo y tenemos al seleccionador coreano de China, China que prácticamente deshizo la selección nacional después de que no lograran la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, organizó el preolímpico asiático, fue un duro varapalo, se deshizo ese equipo nacional, ha recibido ahora una invitación, una wild card de la IHF para disputar este campeonato del mundo y han armado pues un equipo prácticamente de emergencia, que es lo que estamos viendo aquí en Torrevieja. Ahí estamos viendo a José Prades, imágenes en directo ya de la pista. Como decíamos, en breve va a comenzar ya este partido. Las jugadoras españolas han salido a la pista y han sido ovacionadas. Hay de nuevo un magnífico ambiente en este Palacio de Deportes. La afición sigue arropando a las guerreras, Eli. Sí, sí, sí. Se nota que además cada día hay más gente, cada día se anima mucha más gente a venir a animar a las suyas. Es verdad que es una oportunidad de oro para verlas de cerquita. Y bueno, yo creo que ya están en el calentamiento con los lanzamientos de puesto, con lo cual quedarán contraataques, últimas indicaciones de los técnicos, sonarán los himnos y empieza el encuentro. Hoy puede clasificarse matemáticamente, como decíamos, Julia, para esa main round, que queremos que estén, no solo la main round, sino más allá, pero es importante, primero, que es ganar hoy a China. Bueno, lo comentaba antes Prades a la pregunta de Ángel Cárceles. Se ha jugado previamente ese otro partido de este grupo H con esa victoria, primera victoria de Argentina, 31-29 sobre Austria. Decir que Austria, que ha sufrido 4 positivos por COVID, sigue muy mermado. Ángel, hoy hemos conocido un quinto caso, una quinta jugadora que ha dado positivo por COVID. Recordemos que Austria está compartiendo hotel con la selección española. Sí, Julia, lo cual es un verdadero hándicap, pero esperemos y crucemos los dedos que no ocurra ningún tipo de contratiempo para las guerreras. En cualquier caso, hoy Argentina ha ganado 31-29 a Austria. Ya decía Prades que eso va a hacer que Austria tenga que salir a por todas dentro de 48 horas ante las guerreras, pero claro, un equipo que tiene pues tan solo 12 jugadoras, de ellas 3 porteras, pues evidentemente va a tener mucho menos recambios. Obviamente, bueno, pues primero hay que ganar a China y luego ya pensaremos en Austria. En cualquier caso, lo que sí está claro es que China va a ser un rival incómodo, porque cuando hace, y él lo sabe perfectamente, 12 años que no te enfrentas a un rival como China, la última vez, creo, Eli, que tú estabas en el equipo fue en el Mundial de 2009 y le ganasteis 27-12. Sí, 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 es que yo he preguntado por si había habido algún enfrentamiento después, pero ya veo que no, que el último estaba yo en 2009. Sí, exacto. Sí. Hemos preguntado, nosotros hemos estado hablando con Rubén Garabaya, que ha sido seleccionador chino durante 3 meses, y nos decía, entre otras cosas, que juegan como con una marcha menos, ¿no? Que juegan un poco muy desordenado, tienen un juego muy desordenado, elaboran mucho las jugadas y que físicamente están fuertes, pero que es un balonmano como arcaico. Muy diferente al nuestro. Muy diferente al balonmano occidental, y que van a sufrir mucho, sobre todo en el 1-1 y en el 2-2. Y seguramente hagan ataques muy cortitos, aunque como dices vayan a otro ritmo. Y luego en defensa suelen hacer un 5-1 así, como muy pegadito, muy cerrado, con el avanzado muy cerrado y con poquitas ayudas, pero también como muy arcaico, como muy anárquico, mejor, más que arcaico, ¿no? Entonces, bueno, como cuando no sabes lo que te vas a esperar del rival, lo mejor es salir tú al 200% y con ganas y con las ideas claras de hacer lo tuyo bien, y bueno, y que China se las apañe, ¿no?, para poner en apuros a las nuestras. Sí, ya hemos dicho que defensivamente China no está bien, así que solo tiene que aprovechar muy bien la selección española. Vamos a ver si rompe desde el inicio el partido, y tenemos pues un partido cómodo, sobre todo para
no sufrir como sufrimos con Argentina en la primera parte. Sí, bueno, Argentina fue el debut, es normal que sufriéramos. Yo creo que los primeros minutos de cualquier campeonato del mundo, de Europa, Juegos Olímpicos o el campeonato que sea, siempre es normal que haya dudas, que haya nervios, pero ya se los han quitado, ya han disputado primera victoria. Hoy hay que sumar la segunda victoria y esos nervios seguro que no van a aparecer ya en el día de hoy. Ángel, en ese partido que China disputó frente a Austria, nos sorprendió mucho la cantidad de exclusiones que sufrieron y la cantidad de 7 metros que les pitaron. Ese puede ser un hándicap para las jugadoras chinas, porque nuestras jugadoras van a provocar precisamente esto. Pues así es, ha habido 8 exclusiones en el bando del equipo austriaco y según la estadística de 2 minutos, tan solo 2 para el equipo de Argentina. Hay que decir también a todo esto, compañeras, que hoy o en esta jornada de tarde ya ha habido 2 equipos que han alcanzado la ronda principal. Uno lo hemos visto esta tarde en el partido que dábamos a las 6, la selección de Alemania, que con su victoria 34-22 ante Eslovaquia ya está en la ronda principal. También lo ha conseguido la selección de Corea, que ha ganado 31-29 a Túnez y con 2 victorias también ha logrado su objetivo. Y esta tarde, pues al margen de ese 31-29 de Argentina sobre Austria, Croacia ha conseguido su primera victoria al ganar 38-16 a Paraguay. Son los partidos que se han jugado en este segundo turno aquí en este campeonato del mundo en su 25ª edición y esperemos que España también pueda conseguir esa segunda victoria que le abra de par en par las puertas de la ronda principal. Bueno, hablando un poquito de Chan, ¿no? De ese extremo, del número 3. Antes, off the record, nos comentabas que soy la jugadora de mayor experiencia, ¿no? De esta joven selección china que logró meterle 8 goles a Austria. Es una jugadora sobre la que pivota todo el ataque de la selección asiática, ¿no? Así es una extremo derecho que lleva 192 goles como internacional en casi una centena de partidos disputados, que marcó 8 goles de 10, un 80% en el partido principal y que disputa su cuarto campeonato del mundo. Es un poquito la referencia, esa zurda. Ya veremos cómo la defienden pues ahí Jennifer Gutiérrez y Sole en esa zona del terreno de juego, pero evidentemente, como siempre se suele decir, una flor no hace verano. Yo creo que es importante, si está efectiva, desde luego te lo va a indicar en el primer segundo lanzamiento que haga, lo vamos a ver. Entonces, lo que tendrán que hacer Sole y Jennifer Gutiérrez, que probablemente ya tengan las indicaciones de José Ignacio Prades, es no dejarla lanzar, que entren entre 1 y 2 y que la extremo no entre en juego, porque si es peligrosa y es la que más goles acumula del equipo, no debe de entrar en juego. Pero seguramente las exteriores nuestras, izquierdos, tengan muy claro lo que tienen que hacer con ella. Y muy importante, Ángel, también ver qué prueba José Prades, qué prueba el equipo técnico español. Y tenemos a Alicia, la otra descartada, todavía recuperándose. Después la veremos en el descanso, va a estar aquí con nosotros. Estaba con Silvia Arderius también, que hoy, ¿sí?, hoy se queda fuera por esa molestia. Correcto. Que nos comentaba Prades. Sí, sí, te quería preguntar, Ángel, ¿qué crees que puede hacer Mireia? Que es la gran novedad de este equipo. Va a probar Prades cosas en defensa. Ya sabemos que la baja de Lara es muy importante, sobre todo en ese centro defensivo español. Es cierto, faltan centímetros en ese bloque central, pero está claro que Irene Espínola, por sus características, puede ser la que asuma ese rol en el eje de la zaga. Irene Espínola, que yo creo que va a dejar su puesto en el lateral zurdo a Mireia González para que lo que alterne con Almudena Rodríguez es lo más natural. Y Irene Espínola, que está acostumbrada también a la liga alemana, en el Karlsruher, a jugar de central, es una jugadora que también desde el centro es capaz de meter muchos goles. Ya lo hizo, de hecho, en el torneo internacional de España, en Boadilla del Monte, ya nos lo demostró, su capacidad, su poder de lanzamiento exterior. Y bueno, pues vamos a ver, pues lo que tú decías, variantes, ¿no? Esto está a punto de comenzar. El segundo partido de esta segunda jornada en el Grupo H, recordemos, Argentina ganó 31-29 a Austria, y bueno, pues eso hace que si España consiguió hoy la victoria, duerma como líder con 2 partidos, 2 victorias, con esos 4 puntos, y deje, pues, a
Austria y Argentina empatadas, a Argentina por delante con esa victoria ante las europeas y a China con esos 0 puntos, que esperemos que sea lo que se dé hoy aquí en el Palacio de los Deportes de Torrevieja. Pues todo preparado efectivamente para el 10º enfrentamiento entre España y China en balonmano femenino. Se han enfrentado solo 2 veces en campeonato del mundo, en el año 93 con victoria China y en ese 2009 que estamos una y otra vez repitiendo que estuvo Eli, un mundial en el que España además terminó cuarta. Sí, es verdad, el mundial de China precisamente, donde quedamos cuartas y como te digo, Julia, yo he tenido que preguntar si había habido otro enfrentamiento posterior porque me parecían muchos años para no habernos enfrentado a ella, pero no, en 2009 fue la última vez que jugamos contra esta selección. Bueno, pues todo a punto, la gran novedad del equipo español, lo volvemos a repetir, la presencia de Mireia González, la jugadora del Râmnicu Bâlcea de Rumanía. Afortunadamente Mireia estaba ya en León, se cogió un tren rápido y es, como decía, la gran novedad de España en este segundo partido del campeonato del mundo. A puntísimo de salir ya las jugadoras, hemos visto los resultados, ahí tenemos ya la bandera de la IHF entrando en esta pista del Palacio de los Deportes de Torrevieja. Un momento muy solemne, muy especial. Las jugadoras siempre dicen, ¿no? Supongo que tú lo podrás corroborar, se te pone el vello de punta, ¿no? Estos momentos previos al partido. Sí, es donde tienes que sujetar esos nervios, que no puedan los nervios contigo, sino sujetarlos bien. Y sí, van a saltar ya ambos equipos a la pista. Las nuestras juegan en casa, van a notar ese calor del público y eso lo tienen que utilizar en su favor, nunca en contra para ponerse más nerviosas, sino en su favor. Vemos a las chinas ya saltando a la pista. China, que ha venido con solo 16 jugadoras, 3 porteras, es decir, es un equipo también muy, muy justito en cuanto a gestionar bien esos descansos. Ahí está el desfile, entra el equipo chino, el público de Torrevieja, muy respetuoso, aplaudiendo la entrada de las segundas rivales de España en este campeonato del mundo. Entran en estos momentos las guerreras. Ovación en Torrevieja para el equipo español. Ahí las vemos. Están poniendo los pelos de punta aquí, no te quiero ni imaginar cómo estarán ellas ahí abajo. Sí, esos días nos lo han estado comentando una y otra vez. Es el gran momento para ellas, sentir el calor del público. Es el primer mundial que organiza España, las gradas que están absolutamente llenas. Ese 80% del aforo, pero como vemos al fondo, están repletas en esa parte de este Palacio de Deportes. Bueno, pues todo preparado para el inicio del partido, así que dejamos que Eli se vaya a esa posición de comentarista. Ángel, todo tuyo. Estamos en Torrevieja, en este Palacio de los Deportes. Está procediendo la presentación de los equipos que van a afrontar este segundo encuentro de la segunda jornada del Grupo H, la selección de China, que es la rival de la selección española femenina de balonmano. China, que perdió en la primera jornada ante Austria 38-27, España, que le ganó 29-13 a Argentina en una segunda mitad de fábula, en la que las de Prades solo dejaron a las albicelestes en 3 goles. Una albiceleste, la garra, que hoy ha hecho un paso de gigante para estar fuera de la President's Cup y por primera vez en una ronda principal, ganando 31-29 a la selección de Austria, a la espera de su último partido que tendrá en la última jornada ante China. Esta China que dirige un coreano, Kim Kak-soo, entrenador del Jiangsu, equipo que aporta nada más y nada menos que 10 de esas 16 jugadoras a esta selección. De ellas hay que decir que hay 7 que tienen experiencia, 9 que debutan. Ha venido con 3 porteras en esa relación de 16, mientras se procede a la presentación de España con la capitana Carmen Martín. Hoy la otra Carmen es Campos, la madrileña. Se abraza a Eli Cesario, la pivote catalana, una de las 2 pivotes catalanas de la selección, la incombustible Silvia Navarro, que a sus 40 años
años disputa su sexto mundial. Merche Castellanos, la otra portera, con Laura Hernández, con Jennifer Gutiérrez, también con Maitane Echeverría, también Sole López, segundo mundial para la malagueña del Costa del Sol, Cava Gassama, la otra pivote catalana de la selección, una de las seis debutantes en este equipo en un campeonato del mundo, Almudena Rodríguez, que también acumula tres mundiales, igual que Ainhoa Hernández Serrador, la baracaldesa, y la Seixatana, la jugadora de Almuñécar, la andaluza Irene Espínola, también debutante en un mundial, como Paula Arcos, la petrerina, y Xandi Cabral, una también de las veteranas, con cinco mundiales a cuestas, y la debutante hoy, Mireia González, que ha entrado en el equipo por la lesión de Lara González. Esas son las 16 en liza que ha puesto Prades junto a su segundo de a bordo y Marlon Álvarez, con Jorge Martínez, el preparador de porteras, con el doctor César Flores y la delegada Jessica Alonso en el banquillo, y fuera de él, pues Marta Cadens, la preparadora física, la embajadora Verónica Cuadrado, y los preparadores físicos, en este caso fisioterapeutas de la selección, junto a las dos descartadas que están en la grada. Se procede también a la presentación de la mesa y también de los árbitros, que van a ser dos moldavos, dos gemelos de 39 años, Alexei e Igor Kovalchuk, exjugadores del Olympus Kartina y también del Sheriff de Tiraspol, y que pitaron el Países Bajos 55, Puerto Rico 15. También estuvieron en el Europeo de 2018. Va a sonar el himno nacional de China en honor al equipo que dirige el coreano Cap Gaksu. Nacional de China, de este equipo que tiene a Kim Kak-su como seleccionador, reemplazó al danés Heine Jensen, y este hizo lo propio ante el alemán Lommel. La segunda es una mujer, Ji Qian Shao. Son el Nacional de España, no, las chicas que dirige José Ignacio Prades. Por tanto, todo presto y dispuesto para que arranque en Torrevieja este encuentro que va a cerrar esta segunda jornada de competición en el grupo H, entre las guerreras y la selección de China, que acudió a este mundial con un wildcard, con una invitación, una de las tres que otorgó la IHF, porque las chinas no jugaron los Juegos Asiáticos de Jordania por el COVID, y hay que decir que este equipo, el pasado mundial de Japón, decepcionó a propios extraños porque fue 23º, evitó el farolillo rojo ganando a Australia para evitar la última posición. Lo mejor que ha hecho China en un mundial, un octavo puesto, pero ya lo ha llovido mucho, hace 21 años, en 1990. Eso sí, esta China desde 1986 ha disputado todos los mundiales, con este van 17, y fue bronce en Los Ángeles en el 84.
A nivel de partidos, este va a ser el décimo de la historia, como decía Julia Luna en el previo, pero España domina la estadística 5-4. Es el cuarto oficial, domina también España 2-1. Se han disputado también 5 amistosos y China ha ganado 3 y España 2. En cuanto a los mundiales, es la tercera vez que se ven. La primera fue en 1993. China, por aquel entonces, era muy superior a España, ganó 36-24. Pero en 2009, y han llovido ya 12 años, España ganó en el Mundial de China, que consiguió por primera vez semifinales y alcanzar el cuarto puesto. Derrotó al equipo asiático por 27-12. Una China que va a vestir de blanco, pantalón negro a la derecha de sus pantallas, a la izquierda de rojo, pantalón azul oscuro, la selección de España en este partido que va a empezar en cuanto se dé la cuenta atrás. Y arranca ya el partido en el Palacio de los Deportes de Torrevieja con ese primer balón que pone en juego el equipo de China con Chang Lu en portería. Esta jugadora que disputa su segundo mundial con la extremo derecho, Hei Xiexiang, esa opción número 3, la más peligrosa, con Yu, con Mo, con Gong, con Jin y con Wang en el 7 titular. España que defiende portería con Merche Castellanos, bajo palos y con el equipo formado por Jennifer Gutiérrez y Carmen Martín en los extremos, Carmen Campos, Elisa Serio en el pivote, Erin Espínola y Shandy Cabral cerrando ese ataque de China que pierde el primer balón. Y ya contragolpea la selección de España con Carmen Campos dirigiendo las operaciones y anotando la madrileña el primer gol. Anotó la madrileña Eli Pinedo el primer gol de España. Sí, empezó España como esperábamos al 200% para no llevarse sorpresas ante la gran desconocida China. Carmen Campos que anotó el 1-0 para las guerreras. Ataca ya China dirigiendo las operaciones. Saludos al número 34. Jin. Meng Qingjin, segundo mundial también para ella. Meng Qingjin busca ahí el apoyo de la dorsal 14. Zhou, Ming Chuzhou y el tanto de China. Igual a la contienda. Acción de esa mujer que viene en la pantalla. Que pone el 1-1 en el luminoso Wang. Va España con tranquilidad. Jennifer Gutiérrez. Jennifer Gutiérrez con Carmen Campos y Irene Espínola. Espínola que ha empezado en el lateral zurdo con Shandy Cabral en el lateral izquierdo. Esa primera línea que propone Prades. En Espínola ya con esos primeros minutos. Eli Cesario buscando precisamente a la de Almuñécar. Ahí está Carmen Martín, la de Roquetas de Mar. Y la pérdida de España, pero hay golpe franco indicado por los moldavos. Por Alexei e Igor Kovalchuk, gemelos que parecen como las Bonaventura, dos gotas de agua. Vamos a tratar de distinguirlos porque Alexei tiene un poquito la cara más redonda que su gemelo Igor. Juega ahí Irene Espínola. Irene buscando a Carmen Martín, la capitana. Ahí va Shandy a la red. 1-2 España, que juega de visitante hoy en Torrevieja. Gol de Shandy Cabral. De momento puesto España 1-2 Eli. A ver si podemos subsanar un poquito problemas técnicos que tenemos en la posición de comentarista con ese micro de Eli Pinedo. Estoy en España 1-2. Ahí, aquí te tenemos. Ya. Estoy aquí. Ya apareció. Corriendo de la tele al micro, guerrera. De la micro a la tele. Recuperación de Irene Espínola. Pues segunda pérdida de las chinas. Contragolpea España. Parece Irene a la red. 1-3. ¿Cómo ha empezado España? Bueno, pues con las ideas muy claras. El equipo español ha salido a disputar y asegurar la clasificación para la main round contra China y vemos el contraataque de Irene Espínola. Ella misma recuperó el balón y anotó a la contra. De momento las cosas que pintan bien para España, que lleva 3 de 3, 100% en ataque. 1-3, 1-4 que está en nuestra pantalla de anotación. Muy bien, la defensa española, la defensa que provocó España la pérdida y de China. ¡Sale Eli a la red! ¡Eli Cesareo! Que ha completado ella misma esta contra. Bueno, pues vemos como ya los nervios del debut en el equipo español no existen y por medio de otro contraataque Eli Cesario esta vez pone el 1-4 en el marcador. Vemos que ha salido en 6-0 de momento en esta primera mitad el equipo español.
con Eli Cesario y Irene Espínola en el centro. Veremos si cambian de sistema defensivo la segunda mitad. España, que disputa hoy su partido 77 en los campeonatos del mundo, busca una nueva victoria en su casillero de los 76 años. Pues bien, sagrado. Carmen Campos. 44, cuarta pérdida de China, contragolpea España, va Jenny a la red. Otra contra de lujo, 1-5 España. Pues otra recuperación de balón del equipo español. Esta vez fue Carmen Campos, ahí vemos cómo se anticipa muy bien al pase, a la pivote. Y Jennifer Gutiérrez anota el contraataque. Tiempo muerto solicitado por el técnico del equipo chino y no es para menos. 1-5 de arranque. Porque España ha salido con las pilas bien cargadas, bien puestas. De momento un gol para Carmen Campos, otro para Eli Cesario, otro para Jennifer Gutiérrez, otro para Irene Espínola y otro para Shandy Cabral. De momento China solo ha podido marcar un gol. El gol que supuso el 1-1. Anotó al 43, Juan. A sus muchachas en este partido que tiene como reservas a los montenegrinos Novicha Mitrovic y Milian Petrovic. Bueno, pues las nuestras lo que tienen que seguir es con la misma intensidad. Ahí vemos en el palco al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez. Se va a reanudar el partido. La afición de Torrevieja que no se ha querido perder este segundo partido, Ángel. Efectivamente, este pabellón que tiene capacidad para 4.500 espectadores, evidentemente pues está repleto hoy para ver este partido. Que cierra la segunda jornada de este grupo H. Guache, donde Argentina le ha ganado 31-29 a Austria y de momento a las chinas que siguen sin rascarla. Y eso que dure. Ahí va Shandy. Shandy buscando a Carmen Campos. Carmen que no puede penetrar. Gran defensa ahora de Xu Xutian. Ahora que disputa su tercer mundial. Y ha habido golpe franco sobre Eli Cesario. La buena defensa que también proponía Deng Xue Zhou. Disputa su tercer mundial. Juega Carmen Martín ya, ahí la pone en juego Eli Cesario, Irene Espínola, Carmen Campos, ahí está Jennifer Gutiérrez, otra vez Carmen Campos, Shandy, balón al extremo, Jenny, siete metros, sí, por contacto. Y tarjeta amarilla para la dorsal número 3, para Zhang, la más peligrosa del equipo chino, la amonestación. Va a ir Carmen Martín a los 7 metros. Carmen Martín, que lleva 3 de 3. Se hizo ante Argentina. Ahí va la roquetera que anota con qué delicadeza. Ha alojado el balón en la red. 1-6. Bueno, pues ya son 5 goles de renta los que lleva el equipo español tras estos 7 metros convertidos por Carmen Martín. Lo celebra el banquillo español y no es para menos, ¿eh? Menudo arranque de partido. 6 minutos, 5 arriba, España. Juega China. Ahí estaba Jin. Balón que va sobre el marco de Merche Castellanos. Gran defensa, nada más, de Carmen Campos. Sobre Tian. Ahí va China. Intentando el lanzamiento. Buen blocaje sobre ese maniobra que proponía Wang. Balón desde la esquina. Saque de banda para el conjunto asiático. Nuevo. Buscando un lanzamiento, gran defensa y saliendo con todo Eli Cesario sobre Tian. Busca el lanzamiento y la parada de Merche Castellanos a dos manos sobre Jin. Y el contraataque. La contra y se le escapó ese balón a España. Pero bueno, Merche Castellanos ya ha notado su primera parada. Pesa. Y desviado, muy desviado ese lanzamiento que proponía Min Jin Chin. Ahí va Shandy. Andy, que pone un poquito de pausa para que España consiga abrir aún más brecha en el marcador. Diciendo las operaciones, Carmen Campos, la central madrileña del Dijon francés. Jennifer Gutiérrez con Andy, que ama el balón. La jugadora algecireña. Ahí está. Gitana Irene Espínola. ¡Ay, qué bonito lo ha hecho! ¡Qué reverso de pivote en 6 metros! ¡Fantástica el Cesario! 1-7, segundo gol de la catalana. Saca rápido de gol de China.
6 arriba para las guerreras, camino del minuto 8, atacando China, que ha forzado sus primeros 7 metros. Iba a haber tarjeta amarilla para Shandy, que levanta la mano y asume esa amonestación. Bueno, pues de momento 7-1, a los 7 metros que va la especialista Tian. No marcó en la primera jornada, tuvo una oportunidad, 0-1 para ella ante Argentina. Y la parada de Silvia Navarro, que se queda a esta jugadora en 0-2 en 7 metros. Vemos los rostros del banquillo chino tras esta parada de Silvia Navarro, que se suma a la fiesta y no le permite anotar el segundo gol a China. Lleva un gol. 8 minutos, un gol. Sí, sí, camino del minuto 9, un gol y no ha podido aumentar la renta desde los 7 metros. Irene Espínola, lástima, se le escurrió ese balón a la jugadora andaluza de la selección, pero ha recuperado rápidamente España. Quinta pérdida de las chinas. Sigue atacando Carmen Campos a la madera. ¿Sí? Lástima. Esa contra. Jugadora madrileña anotar cambios, doble cambio, ataque-defensa que hace el coreano. Ya esto se ve poco, ¿eh? Dos cambios, ataque-defensa. Cuando la tendencia es intentar tener jugadores universales, jugadores universales, polivalentes, que te ahorren el cambio. China está con dos cambios en ataque-defensa. ¡La parada! La segunda de Merche Castellanos al lanzamiento que proponía Men Jingjin, que está en 0-3. Corre España, la segunda oleada. Camino del 10, Shandy. Golpe franco sobre la jugadora del Bistrita rumano. La que también tiene pues, mucha familia en la grada, porque está afincada también por estas latitudes. Están jugando también por aquí. Está Irene Espínola, Shandy. Ahí aparece Jennifer Gutiérrez. La parada, la primera de Shanglu. Creo que ha habido contacto nuevamente, sí, sobre ella, porque se queja y no suele ser una jugadora que se queje si no tiene razón para ello. Parecía un 7 metros, ¿no? Sí. Desde luego, si ha habido contacto, sí. Un 7 metros. Sí. Pero no lo vieron así, no lo interpretaron así los moldavos, Alexei e Igor Kovalchuk. La defensa española, es importante que no bajen la intensidad las chicas, porque con equipos que tienen menos nivel siempre hay agarrones y enganchones fuera de tiempo y puede haber riesgo de lesiones. Otros 7 metros para China. Y se va a Merche Castellanos para que sea Sirve Navarro a que lo intente. Parece que sí, que hay un contacto de Carmen Campos. En cualquier caso, lo va a intentar transformar ahora su cuadro número 14. Zou. Hizo 1-2 ante Argentina y hoy anota. Zou, para poner el segundo en el casillero de las chinas. 2-7. Lanzamiento directo, esta vez no pudo Silvia Navarro detenerlo. Mantiene la defensa abierta China. Hay que moverse sin balón y dar apoyos. Estará el Icesario también ahí pendiente de ayudar a la primera línea. ¡Shandy! ¡Ay, al travesaño! Segundo poste. Las guerreras desde el oficio. Lo vemos. La verdad, como superó y llegó hasta los 6 metros con esa velocidad que le caracteriza. Sandy Barbosa. Qué maniobra y qué parada de Merche Castellanos. La tercera de la manchega. Arriba, arriba. Del Costa del Sol, Málaga. Y ahí va Shandy. Desviado de nuevo el lanzamiento. Esta jugadora que disputa su quinto mundial aquí en Torrevieja, primero en España de la historia. Con ocasiones claras estamos creando. Hay que meterla para ampliar esa renta en el marcador. Ahí van las chinas. Y en la ayuda ahí de Carmen sobre Carmen. Sobre Carmen. Sí. Campo, Carmen Martín. Obviamente. Bueno, blocaje, otro blocaje. España que lleva 7 goles de 11 lanzamientos, China 2 de 9. China está en un 22%, España en un 64% de acierto de cara al gol. Y otra pérdida de la China, es la sexta. No pudieron filtrar ese balón a pivote, contragolpea a España. ¡Ahí va Shandy Larre! El segundo de la gacela. 3-7.
8 para España. La repetición, el pase es perfecto y la definición no lo es menos. Segunda vez que España tiene 6 de renta en este partido ante China. 13 minutos agotados, camino del Ecuador de esta primera mitad. Está jugando paralelamente también el Hungría 8, República Checa 4, el Congo 1, Dinamarca 6 y el Japón 3, Brasil 4. En esta jornada, en segundo turno. Ya la cuarta de competición, tercera completa. La primera fue la inauguración del Mundial aquí en Torrevieja entre España y Argentina. Pérdida de China. Séptima de las asiáticas, sale a la contra España con Shandy. La segunda oleada, vamos a ver ahí cómo va Carmen Campos. Carmen para Shandy. Shandy que se frena, Irene Espino la busca ya a Carmen Martín. Y buscan y montan el posicional las de José Ignacio Prades para intentar tener una opción más clara. Golpe franco sobre Espínola. Ahora, Yal Muñécar. Con Granadina. De Granada. Lleva Eli Cesario. Eli busca a Irene. Balón para Shandy. La parada, la segunda de Shanglu. Se queda Shandy en 2 de 5. Contragolpea China. Buen blocaje, pero esa bola se coló. Pide disculpas, pero esa bola se coló por la parte de la 43 que consigue su segunda diana. Despistó a Merche Castellanos totalmente el blocaje. Y con un pelín de fortuna anotó el tercer gol China. 3-8. Sí, dos goles de Juan, de 4 lanzamientos. Chin está en 0 de 4, por ejemplo. La lateral. La capitana. No, 1 de 3. Está Carmen Martín buscando a Irene Espínola. Shandy. Recibe ahí Eli Cesario, busca a Irene Espínola. Advertencia de pasivo de los colegiados moldavos. Ahí va Shandy. Shandy tenía a Eli Cesario al travesaño y van 3 postes ya. En lo que llevamos de partido. 3-0 para España en postes. Otro blocaje de España. Otra contra para Shandy. ¡Que anota! 6 para la del Bistrita, 3-9 España, de nuevo 6 arriba por tercera vez en lo que va de partido. Ahí vemos la repetición, más que un blocaje ha sido un corte de pase que pretendía hacer al extremo de Eli Cesario y Shandy Barbosa que convierte a la contra. En todo caso, dice mucho y bien de la defensa española, Eli. Momento, sí. Todo a pedir rebote. Recuperando muchos balones están, sí. Filtran balón a pivote, golpe franco. Selección que intentaba meterse en los 6 metros, Shui Hui Wang, la lateral izquierdo. Busca ahora extremo, pero muy bien, atenta ahí Jennifer Gutiérrez al corte sobre la más peligrosa, Haixia Zhang, que de momento no ha entrado en juego. Extremo derecha, la zurda. Tenían las indicaciones claras tanto Jennifer Gutiérrez como Sole López. La jugadora más peligrosa, su extremo derecho y que no entre en juego. Fundamental. Para que no les pongan apuros al equipo español. Advertencia de pasivo. Y reciben pivote, recupera Irene Espínola. No, no. Hay golpe franco. Bueno, pero casi la ha recuperado, pero al final la ha cogido. Hay advertencia de pasivo. Brazo levantado de los moldavos. Amenaza China con ese lanzamiento que detiene Merche Castellanos, la cuarta parada de la manchega. Va a marcar G. Está en 0 de 5. Y primeros minutos, relevo en el pivote, se va el Cesario. Entra Kaba Gasama, minuto 17. A ver cuánto tarda también Prades en hacer recambios. O Larcos también en el lateral izquierdo. Por Shandy, que había ido con 3 de 6 al banco. Ahí va. Y ahí, balón al extremo para la capitana Carmen Martín, la vaselina a la red. 3-10, más 7 España. Qué bonita la fijación de Jennifer Gutiérrez en la circulación. Que consiguió el 3 contra 2, ahí lo vemos. Carmen Campos se la da a Carmen Martín, que no falla y con esa vaselina pone el 3-10 en el marcador. Pues de momento todo bajo control para las guerreras. Segundo gol de Carmen Martín. Ya están calentando las extremos, que
Y otra más de Merche Castellanos. Sustituirán a Carmen y a Jennifer Gutiérrez. Merche lleva ya 5 paradas. Carmen Campos dirigiendo al equipo. Tenemos a Merche Castellanos. Esas 5 intervenciones, 5 respuestas en portería. Carmen Campos dirigiendo las operaciones, buscando ahí a Irene Espínola, Paula Arcos. Unos minutos para la Petrarina, que recibe, juega con Irene Espínola. De nuevo Carmen, Irene busca pivote, Cava Gassama. Golpe franco sobre la gran ollerina. Ahí va Cava. Paula Arcos. Paula a la madera, y van 4, pero hay 7 metros y van a haber 2 minutos. 7 metros y 2 minutos para la infractora. Dorsal 27 que admite el contacto. Lei Wong, la pivote, y va a ser superioridad para España. La acción de Paula Arcos se aprovecha ahí del deslizamiento de Jennifer Gutiérrez para colarse. Fuerza los 7 metros que va a tratar de convertir Carmen Martín. Segunda vez que lo intenta la capitana, la roquetera, que otra vez al travesaño, pero ella misma captura ese rechace del poste. La posesión va a ser para España, sí. Organiza el ataque posicional, ya está Carmen Campos dirigiendo las suyas. 1-2 para China, 1-2 también para España en los 7 metros. Y 4 postes ya para la selección española, que pierde su tercer balón en lo que va de partido. Por 9 de las chinas. Cuando Jin, al dorsal número 20, Yeke Wang, solo jugó 3 minutos en el debut ante Argentina. Wang atacando, buscando ahí ese balón. Yu, otra vez China botando, intentando maniobrar sin éxito. Xu Hui Wang había conseguido sus 2 primeros goles después de que en 24 minutos ante Argentina en su debut lo hiciera 0-5. Jugador de 28 años que disputa su segundo partido con la absoluta de China. Atacando el equipo asiático, buscando extremo. ¡Oh! A la red. Gran jugada también ahora de las asiáticas, de esa dorsal número 11. Yu. Cuando Irene Espínola. 4-10. Desde el minuto 20. A 10 para el descanso. Otra pérdida de las guerreras. La cuarta. No pasa nada porque son 6 de ventaja. Y ahora pasos de las chinas. Tiene que poner la bola en juego desde donde lo indican los moldavos. Los gemelos Alexei e Igor Kovalchuk. Vamos ahí. Madre mía, qué paso. Claro. Bueno, ahí vemos cómo saltan al campo las extremos Maitane Echevarría y Sole López. Siguen las rotaciones en el equipo español, y es que es importantísimo que todo el equipo esté metido en el campeonato, que disputen minutos. Seguramente veremos también a Mireia González hoy. ¡Ay, qué buen balón le ha filtrado! Y el gol de Cava Gassama, la asistencia de Maitane Echevarría y el gol de Cava para el 4-11. Ha habido 2 conexiones similares. Antes fue Carmen Martín con el Icesario, ya vemos a Maitane Echevarría, que le da a Cava Gassama la oportunidad de anotar el gol 11. 4-11 para España. Ahí, vaya, uno contra uno. Ese maniobra, esa es la acción de Meng Qingjing, que se estrena. Pues, menudo uno contra uno que se ha sacado ahí la jugadora china. Sí, le metió ya 7 de 14 a Austria en el debut. Y ahora hay gol de 7 metros, cortados por Cava Gassama, por esa defensa interior. La pivote había sufrido la exclusión, Lei Wong. Y a los 7 metros, pues como la anterior, no lo pudo marcar Carmen. Sí que lo hace ahora Sole López. En la rotación marcó el avioncito malagueño. Sole López, goles siempre dedicados al... Ahí vemos la repetición, el gol de Sole López y el uno contra uno de la lateral izquierdo china, que nos ha dejado todos impactados. Pues esos goles de Sole López del avioncito malagueño del Costa del Sol, que se los dedica al logrado, al sempiterno Diego Carrasco.
sorprende su presidenta, Pepa Moreno. Ahí está atacando China. Camino del 23 con ese 5-12, con ese más 7 para España. China de momento con solo 5 goles en 22 minutos y medio. Que dure. Lanzamiento y la parada de Merche Castellanos, la sexta. Pero ese balón favorece de nuevo a las asiáticas. Primeros minutos también para Yeji Wang, la central del Shanghai. Lo que aporta dos jugadoras. Ahí está. Cuando especialmente esta jugada del Shanghai, Wang lanza y anota. 6-12, doblando España en el marcador a China. Creía que tenía que ir al cambio, pero no. Se quedó a defender. De Wang. Su número 5, Yeji Wang. Su primera diana. ¿Cómo repetimos el gol? Sí. Pero ahí a Merche Castellano, no lo esperaba. Ha bajado la defensa un poquito. Parece como muy anárquica. Empiezan arriba, pero luego enseguida bajan. ¡Paula! Madre mía, son golpe, dos minutos, son dos minutos sobre la petrarina del Guardés, del Mercalli Atlético Guardés, y exclusión clarísima. Es el problema de esos equipos, que decíamos ya en la previa, comentábamos Julia y yo, ¿no? Que enganchan a destiempo, se pueden hacer mucho daño a las jugadoras, pero eso es muy importante, tener la tensión de principio a final de partido, vaya como vaya el marcador, porque si no podemos tener un disgusto con alguna lesión, ¿eh? Pero Paula Arcos es bravísima. Jugadora del equipo gallego del Mercalli Atlético Guardés. Carmen Campos a la red. El segundo de la madrileña del Dijon. 6-13. Y vemos la penetración completamente sola que aprovechó Carmen Campos para anotar y poner el 6-13 en el marcador. Como lo celebraba José Ignacio Prades en el banco. Esas maniobras que evidentemente se ensayan. Vacía portería china. Cuando ya las asiáticas, dirigidas por Yeji Wang, solo jugó 5 minutos en su debut. Dos partidos hoy como internacional. Ahí va precisamente, se 2 al 5. Buscan pivote, pero ha cortado España esa mesa bola en defensa. No, lo tiene Jennifer. No, Paula Arcos, perdón. Paula Arcos ha capturado esa bola. Parecía que lo había perdido, pero se hizo con él Paula Arcos y le va a permitir otra posesión más al equipo español. Pues nos quedan 5 minutos, último parcial, primeros minutos también para Mireia González, que ha relevado Irene Espínola en ese lateral derecho, la zurda leonesa del Ramnico Bulcha. Ahí está jugando con Carmen Campos, ya prácticamente solo queda un relevo, el de Carmen Campos. Bola para Cava la red, segundo gol de la jugadora Cava Gassama, la pivote del Flori francés. Pues Mireia González estrena con este pase, ¿eh? Ni más ni menos en el campeonato, con esta asistencia que le acaba de dar a Cava Gassama. Ahí lo vemos, qué bonito el pase. Y Cava que no perdona. Y anota un gol más para España. Pues más 8 para España, 6-14. Máxima diferencia para las guerreras de José Ignacio Prades. Camino del 26. Cuando ya China, que no puede con esa defensa española. Realmente muy metida en el partido desde el silbato inicial de los moldavos, Alexei e Igor Kovalchuk. Y otra recuperación de Maitane. Otra pérdida de China. Iván 10. Ahí va Cava. Recupera ese balón Cava. Juega ya con Mireia. Mireia que le pone velocidad. Ahí va Mireia. Finaliza ya misma. Su primer gol para Mireia González. En su partido 90 como internacional lleva ya 170 goles con las guerreras. Bueno, pues el anterior ataque asistió a Cava Gassama y esta vez en el contraataque consiguió anotar ella, Mireia González. Vamos a verlo repetido, como amaga el pase y continúa ella. Es importantísimo que esté metidísima en el Mundial como el resto. Recordemos a nuestros telespectadores que ha sustituido a Lara González, que se lesionó justo el día antes de comenzar el campeonato. Y hoy es el primer partido que disputa en este Mundial, Mireia. Otro lanzamiento de las chinas, otra tentativa frustrada por parte de las jugadoras que dirige el coreano Kim Gap-soo, el entrenador a su vez del Jiangsu. Ahí lo vemos. Parada de Merche Castellanos.
la séptima de la manchega. Menos de 3 minutos para llegar al descanso. España con más 9, buscando el más 10. Con Carmen Campos, que está aguantando en pista todo lo que llevamos de partido. Cava Gasama, Mireia, ahí va Paula Arcos, que finta. Y no ha podido lograr esa situación de gol, pero sí que ha forzado el golpe franco favorable a las guerreras. Carmen Campos, Paula, haciendo la pausa. Ahí va Mireia. Carmen, Mireia busca a Carmen Campos al extremo. Maitane, y la Derezo la perdona. Y pone el 6-16 para las guerreras. Qué gran gol de Maitane Echeverría. Y otra pérdida de China, y lleva ya 11 por 4 de España. Camino del 28, no hay portera y no perdona, pero hay 7 metros. 7 metros sobre Sole López. No dan validez los colegiados moldavos a esa acción. Previamente había habido ese contacto y son 7 metros que va a intentar convertir la propia Soledad López. Lo hemos repetido. Falta existe. Ya estaba dentro del área cayendo. Ahí va Sole. ¡A la madera! ¡A la madera! Y España, a pesar de los 10 de ventaja, ha enviado 5 balones al poste. Y ahora mismo está en 2 de 4 desde los 7 metros por 1 de 2 de China. Pero bueno, lo importante es el marcador. Y ese es inapelable. China 6, España 16. Atacando las asiáticas, que no pueden. Una gran Mireia González cerrando ahí el 2. Sobre la oposición, la finta que intentaba Xia Ji Wang, central de Shanghai. Último minuto en el Palacio de los Deportes de Torrevieja. Atacando China, buscando el lanzamiento, el blocaje. Balón a saque de banda desde la esquina para las chinas, como le gustaría decir. Así nos lo indicaba siempre al sempiterno Juan de Dios Román. Paz descanse. Ahí está jugando Wang, buscando esa penetración. Encontró una vía de agua, la aprovechó Meng Qingjin para anotar su segunda diana y poner el 7-16 para China. Pero España va a tener el último ataque de estos primeros 30 minutos para irse al descanso con ese más 10. 20 segundos para la conclusión. Este primer acto con el que cerraremos la primera mitad. Pide tiempo muerto José Ignacio Prades para afrontar estos 17 segundos que le restan a este primer periodo. Escucharemos lo que dice Prades a sus muchachas para preparar esta última jugada. Pero también las diferencias de goles pueden ser importantes. Escuchamos a Prades. Vamos a jugar 9, de acuerdo, pero me voy al débil. Salgo al débil, Sole, si estás para jugar, te la juegas, y si no, saltamos, mire. ¿Vale? ¿Sí? Repito, una vuelta, vamos al 9, en vez del fuerte, nos vamos para el débil, trabajamos entre mis dos, para Sole, si estás, te la chuta, si no, voy con mire. Si estás tú, ¿vale? Sí. Mire también pivote, pues está también caballo, ¿vale? ¡Vamos, tías! Bueno, pues las indicaciones claras de esta última jugada que quiere realizar el equipo español, ya con Xia Wang bajo palos, que ha relevado a Chang Lu, que se ha ido al banco con solo 2 paradas. En el bando español, 7 paradas de Merche Castellanos y un penalti detenido, un 7 metros por parte de Silvia Navarro. En total para España, 2 para China bajo portería. Atacando ahí Carmen Campos, golpe franco. Quedan 5 segundos, se la tiene que jugar España. Ahí va Paula. Lanzamiento de Paula, la detuvo Xia Wang y llegamos al final de los primeros 30 minutos con 9 de ventaja para las guerreras, que ganan 7-16 a China aquí en Torrevieja. Una primera mitad en la que también a partidos de otros grupos, Hungría le gana 16-15 a la República Checa, Dinamarca 15-6 al Congo y Japón, de momento sorpresa, gana 13-11 a Brasil, pero lo que cuenta es el marcador de este Municipal de los Deportes de Torrevieja, donde las guerreras están haciendo los deberes, están a 30 minutos de certificar su acceso a la ronda principal, porque al descanso ganan de 9 a China, 16-7.
Seguimos en el Palacio de Deportes de Torrevieja. Está saliéndole las cosas muy bien a España. 16-7, 9 arriba en ese enfrentamiento ante China. Ahí ya estamos viendo a nuestra invitada, Alicia Fernández. Alicia, Ali, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo a España? Nos está saliendo prácticamente todo, ¿no? Sí, creo que hemos empezado el partido muy concentradas, estamos muy bien en defensa, nos ha permitido correr, así que creo que estamos disfrutando de un gran partido. Bueno, efectivamente, esa ha sido una de las claves, ¿no? Ese contraataque, esos robos, 11 pérdidas de China, y eso ha facilitado que España pueda correr y sobre todo que sea un ataque muy coral, porque prácticamente todas las jugadoras han marcado. Eso es, creo que todas están aportando, eso es muy importante para nosotras, y el hecho eso de que provocar las pérdidas de China, el defender fuerte y poder correr, creo que tiene que ser nuestra seña de identidad y hoy lo estamos consiguiendo. Ali, vamos contigo. Ali sufre una lesión muscular y la tiene apartada del equipo, pero se va a incorporar dentro de poquito. Queremos saber cómo estás, si estás ya entrenando con ellas o cómo estás. Estoy bien, poquito a poco me voy incorporando, progreso bien, los plazos se van cumpliendo, así que estoy contenta. Trabajando todos los días para mejorar lo antes posible y poder aportar al grupo cuando sea necesario. Tenemos muchas ganas de verte jugar, pero ¿cómo las estás viendo a ellas? ¿Qué es lo más importante? Estos dos partidos que llevamos, ¿cómo las estás viendo? Pues las estoy viendo muy bien, creo que hemos empezado muy bien el campeonato, el poder jugar en casa es algo muy especial para nosotras, estamos sintiendo un montón el apoyo y el cariño de la afición y eso para nosotras está siendo súper especial y creo que esperemos que sigamos haciéndolos disfrutar. Está siendo un regalo, de verdad que sí. Bueno, pues yo no sé, Eli, qué decir del partido, porque España, pese a la madera, porque ha habido 5 balones que se han estrellado en la madera, pues le están saliendo bien las cosas. Sí, yo creo que lo más difícil, y yo creo que Alicia coincidirá conmigo ahora, es mantener esa intensidad en la segunda mitad, ¿no? Porque ya han demostrado las chicas que son mejores que el equipo de China. Importantísimo no bajar la intensidad porque puede haber lesiones, ¿no? Esos agarrones fuera de tiempo, quizá con equipos que no tienen tanta experiencia como nosotras, puede ser peligroso en esta segunda mitad, ¿no? Sí, es muy importante mantener la intensidad por eso, por el tema de las lesiones y sobre todo para terminar la segunda parte con buenas sensaciones, que eso es muy importante de cara al resto de partidos que nos quedan. Y luego sentenciar la clasificación, que es que si se gana hoy estamos en la main round, ¿no? Eso también es importante, pero bueno, vamos a pensar en terminar bien el partido de hoy y el siguiente partido también queremos los 2 puntos y poquito a poco iremos viendo dónde llegamos. Ali, está disfrutando de minutos también Merche, 7 paradas, lo está haciendo muy bien. Sí, creo que la portería está a un gran nivel, tanto Merche como Silvia están muy bien y es importante eso, que todas las jugadoras que salgan a la pista aporten, creo que está pasando con todas las que estamos aquí, así que eso es muy bueno para nosotras. Desde luego, la sensación que tenemos desde fuera es que todas estáis sumando, la gente que debuta en el Mundial incluso, el tema de Lara, ya lo estáis, psicológicamente todas lo habéis asimilado, ha llegado Mireia, estáis súper metidas y creo que eso se nota también desde fuera, cuando está el equipo muy unido y cuando todas suman, ¿no? Y no destaca una sobre las demás. Eso es, creo que ese tiene que ser nuestro punto, que todo el mundo aporte, somos un grupo muy unido. El tema de Lara pues es algo muy duro para nosotras porque es una persona importantísima e imprescindible tanto dentro como fuera, pero bueno, creo que nos ha hecho dar un pasito adelante y sabemos que tenemos que suplirla por ella también para sacar buenos resultados y ya está. Bueno, tú lo decías, muy buena defensa de España. Era importante sobre todo maniatar a su principal jugadora, a Chan, y España lo ha logrado porque no hemos visto de momento aparecer a la peligrosa extremo china, ¿no? Eso es, el poco vídeo que teníamos de ellas, creo que ha sido bueno. Hemos hablado de sus jugadoras más importantes y ha sido pues muy importante el sacarlas de partido, el que no puedan estar aportando y esperemos que seguir así. Bueno, no, yo no sé qué cambiar de España porque realmente la ventaja 9 goles arriba. Hay que seguir disfrutando, yo creo, y pocas cosas, ¿no?, que mejorar. No, creo que no hay que cambiar nada, simplemente seguir en la misma línea, seguir defendiendo, corriendo, que todo el mundo siga aportando y mantener la intensidad para que no haya ningún tipo de problema y ya está. Bueno, ¿qué os ha parecido esa defensa central, Eli y Irene Espínola? Yo creo que ambas trabajan muy, muy bien. Ahora, al no estar Lara, ya decíamos que van a tener más protagonismo porque van a tener que jugar más minutos. Hay menos...
os pasa que decís, wow, que es que estamos en casa, ¿no? Totalmente. Sabemos que somos muy afortunadas de ser las elegidas de poder disfrutar del Mundial en casa. Todas las... La gente que, bueno, que juega balonmano, compañeras nuestras o sobre todo exjugadoras que no han podido tener el placer de vivir esto aquí, nos dicen que eso, que tienen mucha envidia y que somos totalmente afortunadas. Nosotros lo sabemos y estamos intentando pues disfrutar al máximo de esta experiencia. ¿Y crees que el calor de la afición, supongo que el equipo lo está como llevando para su terreno, no a la contra, no sentís esa presión, sino sentís el calor de la afición, que eso suma siempre, claro? Por supuesto, para nada sentimos presión, estamos muy agradecidas del calor que sentimos, es algo muy positivo para nosotras y sobre todo nos da fuerzas. Y creo que es algo muy especial de disfrutar y para nada es una presión. Bueno, las jugadoras ya están saliendo a la pista, Ali. Te queremos ver muy pronto ahí en la pista, te recuperes rápido y que disfrutes también desde dentro, desde la pista jugando este campeonato del mundo. Vamos a ver si la segunda parte sigue como la primera y España ya certifica este pase a la main round. Y el partido de Austria ya lo tomamos con mucha más tranquilidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte y a seguir disfrutando. Muchas gracias. Gracias, Ali. Bueno, pues como decía, va a comenzar ya la segunda parte, así que lo dejamos aquí en el set. Enseguida volverá Eli y Ángel Cárceles desde la posición de comentarista. Retransmisión patrocinada por Callahan Adaptation. Callahan Adaptation se adapta al pie, se adapta a ti. De nuevo con todos ustedes desde este Palacio de los Deportes de Torrevieja. Ahí ven las jóvenes aficionadas de las guerreras que son fans de Jennifer Gutiérrez en una primera parte en la que España ha hecho 30 minutos de auténtico lujo porque gana de 9, 16-7. Una primera mitad en la que pues Merche Castellanos con 7 paradas ha estado inconmensurable bajo palos. También es verdad que como decía Julia en el interacto, pues ha habido hasta 5 balones que se han estrellado en el poste, pero bueno, eso en otro tipo de partidos igualados hubiera podido ser un lastre. Hoy con esa diferencia de 9, pues prácticamente no deja de ser anecdótico. Una primera mitad en la que los goles han estado muy, muy repartidos. Quizá Shandy con 3 ha sido la más destacada. Por poner un pequeño pero, los 7 metros, ¿no? 2 de 4, se han fallado 2, pero en cualquier caso, insisto, cuando las diferencias son tan notables, de 9 goles, pues esos pequeños detalles prácticamente son irrisorios. En cualquier caso, bueno, pues es lo que está dando de sí esta primera mitad en la que los 9 goles hacen que España divise mucho más de cerca esa ronda principal. Las chicas de Prades que están haciendo los deberes y nos disponemos ya a narrar junto a Eli Pinedo estos segundos 30 minutos de un partido del Grupo H que culmina la segunda jornada, el cuarto de competición aquí en Torrevieja, en este Grupo H. Otros partidos también van a empezar en sus segundas mitades, con ese Hungría 17, República Checa 15, con ese Dinamarca 18, Congo 7 y con el Japón 15, Brasil 12. Marcadores, insisto, parciales.
una segunda mitad en la que ya vemos a Almudena Rodríguez que va a salir de entrada en ese lateral derecho. También minutos, primeros minutos del partido para Ainhoa Hernández en el pivote y también para Laura Hernández en ese lateral izquierdo, con Paula Arcos, que va a asumir la dirección del juego como central, y con Maitane Echeverría y Sole López en los extremos. Sigue Merche Castellanos bajo palos, y bueno, pues vemos una primera línea diferente, con Paula Arcos, con Almudena Rodríguez y con Laura Hernández. Eli. Bueno, es el día de probar también diferentes combinaciones. España, por suerte, tiene muchas posibilidades en ese sentido, y mira, vemos la primera acción. ¡Oh, qué maravilla de la ilicitana! Una del desdoblamiento de Sole López ha provocado el espacio para Laura Hernández, para que veamos también un poco en perspectiva el nivel, ¿no?, del equipo. No saben hacer cambios de oponente y simplemente el deslizamiento de Sole ha provocado el espacio para que Laura Hernández ponga el 7-17 en el marcador. La jugadora Laura Hernández, que lleva 31 goles en la Liga Española, en la Liga Guerreras Iberdrola, con el Super Amaravera Vera, la ilicitana. Ha conseguido su noveno gol en su partido 10 como internacional a sus 24 años, jugando su primer mundial, una de las seis debutantes de España en este 25º campeonato del mundo de femenino de balonmano, primero que se disputa en suelo español, en este país. Ahí está jugando otra vez China, amenazando. China hoy está muy atascada en ataque, y que dure. Buena defensa, de nuevo ahora de Ainhoa Hernández y de Almudena, cerrando esa vía de penetración de las asiáticas, que están lanzando ahora y provocando una nueva parada de Merche Castellanos en ese lanzamiento que proponía Gong y que detuvo la manchega. Perdió ese balón, quinto de las guerreras, que permite a China salir con velocidad. Gong, pero ya se frena el equipo asiático haciendo ya los cambios, ataque, defensa, para que vuelva a pista Shuhui Huang. Vive otro cambio también. Aquí entre la central, Yaji Huang. Huang buscaba ahí en este ataque. 2 minutos, 1-0 de parcial para España y pérdida de China. La tuvo décima de las asiáticas. La contra de Ainhoa. La red. Gol fácil, gol gratis. Marcó la baraca aldesa del Rapid de Bucarest. Vemos como Maitane observa que está Ainhoa completamente sola. La portera china trataba de impedir ese pase, pero no lo consiguió. Más 11. 7-18. Repetido. Qué facilidad de gol, y lo aplaude el banquillo español. Esa picardía que ha tenido una vez más por el cuazo. Lanzamiento que bien, Merche. Merche Castellanos pone la mano para evitar ese blocaje. Ahí está jugando ya Merche, buscando a Paula Arcos. En cualquier caso, cierran el camino la Petrerina, el Mikel Atlético Guardés. Ahora del Elche.com. También lo fue Laura Hernández. Paula Arcos penetra y ha forzado los 7 metros a pesar de la parada de Xiaowan, y 2 minutos de sanción por esa exclusión, la segunda que bonita sufre Gong. La acción individual de Paula Arcos, que provoca además de unos 7 metros, lo vemos repetido, como se cuela ahí entre las dos defensoras chinas, provoca unos 7 metros que va a tratar ella misma de convertir. Ahí va Paula, vamos Paula, ahí va la Petrerina que anota su primera diana en este partido. Llega desde los 7 metros, 3 de 5 para España. Vemos como amaga, y después se va al suelo y anota y pone el 7-19 en el marcador. 3-0 para España de salida, o 0-3 porque España está jugando como visitante. 12 arriba para las guerreras, en un partido que les va a abrir de par en par las puertas de la ronda principal, la clasificación matemática, primer objetivo cumplido de los muchos que tienen las chicas de Prades, las guerreras, en este campeonato del mundo, en su mundial en casa. Atacando China, buena defensa ahí de Almudena Rodríguez, la canariana, la jugadora de Telde, jugando de nuevo en Rumanía en el distrito, tras pasar por la liga alemana por el Turinger.
Ahí está jugando otra vez China, que no puede leer, no puede superar esa férrea defensa española en 6-0. Ese muro que ha plantado Prades. Advertencia de pasivo. Y ahora desde el extremo la Vaselina arriba. Para. Muy, muy, muy arriba para Yu. Pues... Corre la segunda oleada. Ahí va España con Paula Arcos. Busca ahí a Laura Hernández al extremo. Claro. ¡Sole! A la red por el corto. 7-20 España. Más 13. Aplaude, compañera de equipo. Ahí vemos cómo se anticipa el exterior. Llega tardísimo el 2 a cerrar a Sole López, que por el ángulo corto vuelve a anotar desde el extremo. Tiempo muerto. Sí. Solicitado por el técnico del equipo chino. El tercer gol de Sole López. Tiempos muertos. Coreano hablando chino. ¿Por qué? Que entrena al Jiangsu. Segunda es la jugadora Yakin Zhao. Bueno, en todo caso, vemos ahí cómo se lamenta porque ve cómo España está desarbolando una y otra vez en defensa. Vemos también el público que se lo está pasando en grande en este pabellón que tiene una capacidad para 4.500 espectadores, el Palacio de los Deportes de Torrevieja, pero que ha reducido aforo a 3.500 y se ha llenado, Eli. Lo cual es de agradecer porque evidentemente las asistencias comparadas con otros mundiales, pues hacen que donde esté jugando el equipo local siempre los pabellones estén llenos. Otra cosa es que vengan, digamos, forasteros, es decir, turistas, aficiones de otros países siguiendo sus respectivos equipos en otras sedes. Como la Noruega, que no falla nunca. Exacto, o la húngara, o la sueca, que también está por aquí en Puerto Revieja. Es decir, que otros pabellones es más difícil de llenar si no está España en ellos, obviamente, o Francia, que también tiene mucho público en Granollers. Ahí está jugando el lanzamiento y el gol. Anotó, acortando distancia el premio de la segunda mitad para esta mujer, para Yu, su segunda Diana. 8-20. Balón que recupera ahí. Ahí, Dane, ando ya con Almudena y Paula Arcos. Anima José Ignacio Prades a las suyas desde el banquillo. Y ya está Paula Arcos marcando la acción táctica de ataque. ¿Cómo está creciendo Paula Arcos con apenas 19 jugadores? ¿Qué pedazo de guerrera tenemos ahí? 19 añitos. Contrastada. ¡Almudena! Forzado los 7 metros. No pudo marcar la teldense, pero sí ha forzado los 7 metros indicados por los moldavos Alexei e Igor Kovalchuk, los gemelos. Vemos cómo aprieta hasta los 6 metros Almudena. Y va a haber 7 metros que va a tratar de convertir Laura Hernández. Ahora también especialista Laura Hernández Selva, amenaza y anota, engañando completamente España, que lleva 4 de 6 en esa distancia, 2 de 2 en ese segundo periodo. Vemos cómo ha amagado con ese paso lateral que despista muchísimo a la portera Laura Hernández. Su segunda Diana para Laura Hernández. Las dos en este segundo periodo para la ilicitana de Superamara Vera Vera. Lanzamiento. Ahí la defensa, Ainhoa Hernández, también Eli Cesario y una, otra variante. Vemos ahí el doble pivote con Ainhoa y con Eli. El bloque central, en ausencia de Lara, González Ortega, pues esa es una posibilidad, un doble pivote. Hay cuatro defensoras centrales, sí, que son Ainhoa, Eli Cesario y mira, Kaba Gasama y Irene Espínola. Sí, sí. Son las cuatro centrales que van a pasar por el puesto de tres, la posición de tres en el 6-0. Puesto que Lara, por desgracia, ha tenido que dejar la concentración por esa lesión que sufrió el día antes de comenzar el campeonato del mundo. Advertencia de pasivo de los colegiados moldavos a las chinas. Lanzamiento desviado. Y vamos a ver qué indican los colegiados. De nuevo balón de fondo. Saque de banda desde la esquina. Con el movimiento china. Tranquilidad, a pista, Xu Huiwang, dorsal 43, que lanza, bueno, menudo misil y gran gol. El tercero que consigue la jugadora del Jiangsu, 9-21.
minuto 8 de esta reanudación. Juega Paula Arcos, que penetra y anota su primer gol de jugada para la jugadora más valiosa de la Liga Española. El deslizamiento de Ainhoa despistó a la defensa china, que permitió a Paula Arcos anotar y poner el 9-22 en el marcador. Otra vez más 13 para las guerreras. Siguen creciendo partido a partido. Intentando asegurar ya el acceso matemático a la ronda principal. Se sigue disputando aquí en Torrevieja. Penetración, la parada de Merche Castellanos, la novena de la manchega. Y el rebote para Laura. Y el rebote para Laura, que anota. No, se le ha ido. Ay, qué pena. Pues el efecto óptico lo sabía. Teníamos tanta ansia de gol que se le fue ese lanzamiento a Laura. Estos goles que parecen hechos, pero que se tienen que anotar, ¿eh, Eli? Sí. Tienen que anotar. Los más simples, o los que parecen más simples, los que parecen más fáciles, con todo favor, son los que no entran. Mira, y este de rebote, pero acabó en la red, el décimo de las chinas. 10-22. Los lanzamientos que botan delante de la portera son complicados, ¿eh?, para la portera. Es el número 5, segundo que consigue. Camino del 10. Con esa defensa abierta china, tener que moverse mucho sin balón. Para dar apoyos. ¡Oh, qué bonito! Empujón, ¡qué ¿eh? Golazo de Ainhoa Hernández! Y el empujón, que no lo ha visto la árbitra, pero el empujón se lo ha llevado. Y ha sido capaz Ainhoa Hernández, a pesar de una situación nada cómoda para lanzar. Ahí vemos el empujón, es clarísimo. Marca un auténtico golazo por el ángulo largo, pero debía haberse sancionado con algo más. Segundo gol de la Vara Caldesa para Vizcaína. Se llevó Carlos Viver para el Rapid de Bucarest, sacándola de su zona de confort del Zuazo. Más importante para las vizcaínas. Está jugando pivote y el gol. Pero no. Ha pisado. Pisado. A ver, 7 metros. Minutos. Para Eli Cesario, la exclusión, la primera que sufre España en este partido. La quinta en contra de España en lo que va de Mundial, por 8 a favor. Necesario, la tercera en este Mundial, sufridos en la jornada inaugural. Y a los 7 metros intenta Juan convertirlos. ¡Y la parada de Silvia Navarro! ¡La segunda de la portera del Rocasa! Bueno, pues 2-7 metros detenidos por Silvi. Parada de Silvia Navarro, que se suma a la fiesta. ¡Qué mano ha puesto ahí doña Silvia Navarro Jiménez! Nos decía el otro día, después del partido, que hoy estaba aquí su hijo aprovechando el puente. Su hijo, que tiene que ir a la escuela, evidentemente, en Telde, y que aprovechaba este puente para venir a ver a mamá Navarro en estos días de competición ante la selección de China y ante Austria. El puente de la Constitución, o el puente de la Inmaculada Concepción, como ustedes prefieren. Lanzamiento de Laura Hernández, desviado. Se fue al poste. Sí, uno más, iban 6 de España. Visto que esos detalles hoy no se pueden tener en cuenta porque el marcador es abultado, pero son a veces pequeños detalles que, como pasó ya en el torneo de Boadilla, donde Irene Espino las estrelló con las maderas, pero ahí vemos ese defensiva de Paula Arcos. Se falta un ataque que le han indicado las chinas. Pero decíamos que en Boadilla del Monte, ya España tuvo unos partidos en los que Irene Espínola parecía que tenía imán con las porterías, con los postes, pero los partidos se resuelven. Y ahí va al extremo la vaselina, la madera de Sole López, que recoge. No, área. Bueno, pues otro más. Y van 7, 2 ya en esta segunda mitad. Sole, que se queda en 3 goles de 6 intentos. Ahí lo vemos repetido. Intentaba la vaselina Sole López, pero se estrelló en el poste. Pudo anotar malagueña de Costa del Sol. 10-23.
Ina intentando acortar distancias. Pues tiene mucha distancia que acortar, ¿eh? Sí, ya lo sé, son 13 goles. Porque son 13 goles. Pero 10 goles en 42 minutos o 43. Y no pinta la cosa que se vaya a acercar demasiado. Desde luego la China de 2009 era algo más competitiva que esta, Ángel. Sí. Bueno, y otra parada, la décima de Merche Castellanos, que lanza la contra. Ahí va Paula Arcos corriendo, cruzando ya la divisoria. Paula Arcos, golpe franco y 2 minutos por empujón. La están untando por detrás, la 18. Ya Paula Arcos, pero bien, ¿eh? Cuarta exclusión que sufre China, 2 en cada periodo. Y el empujón por detrás de Liu sobre Paula Arcos. Esperemos que no tenga nada la Petrarina, teniendo que salir rápidamente a atenderla el doctor César Flores. Uf. Ahí lo vamos a ver. El problema de estos equipos, lo comentábamos, el problema de estos equipos es que pegan a destiempo, porque tienen menos nivel y por eso la tensión debe ser siempre muy alta por el equipo, por parte del equipo español, porque si no pueden venir lesiones las que luego nos tengamos que lamentar, ¿no? Enganchones fuera de tiempo, vemos que se recupera, aparece Paula Arcos, va a continuar, 19 añitos y es un muro. Y una de las grandes promesas del deporte español, ahí la tienen, a la Petreri. Hoy se está llevando buenos palos, la pobre, porque antes también le han contactado en el otro lado, en la primera mitad. Se reanuda el juego. Digo Petrerina porque Miguel Serrano Rico así nos lo hizo saber. Petreri, ilustre. El gentilicio de hombres Petreri y de chica Petrerina. Y anotas a Ainhoa Hernández Serrador, su tercera diana. 3 de 3. 10-24. No fallan los 6 metros Ainhoa. Tenemos el pase bonito de Laura Hernández. Ainhoa con la posición ganada. 10-24. 10-24. Vaciando portería el equipo chino en esta inferioridad numérica de las asiáticas. Que anotan. Lo han hecho muy bien, ¿eh? Había ganado la posición la pivot de Almudena. Y consiguió anotar. Gol de Gong. La vemos. Rey Gong. Lo hemos repetido. Tenía la posición ganada por detrás de Almudena Rodríguez. Luego ya la pista, Paula Arcos a Carmen Campos dando descanso a Paula Arcos en la posición de central. Ahí recibe Laura Hernández. Laura para Almudena. Esa bola que se le escurre a la canaria supone la sexta pérdida de las guerreras segunda de esta segunda mitad. Una China que cayó 38-27 de 11 ante Austria en la primera jornada. Hoy está cayendo de 13 de momento ante España. Ahí sonríen Xandi y Carmen Martín activándose ya para volver a pista, jugar probablemente los últimos minutos de este segundo periodo. Y de nuevo China está jugando de blanco y pantalón negro, a la izquierda de sus pantallas de rojo, pantalón azul oscuro defendiendo España a la derecha. Vamos a ver si hay advertencia pasiva, lanzamiento 11, parada ya de Merche Castellanos, a portería vacía. No ha podido marcar la manchega. Bueno, vamos ahí, como lo intenta, pero salió un poquito desviado a la jugadora de Ciudad Real. Hemos alcanzado ya el Ecuador de este segundo periodo. 45 alcanzado, 14 y medio para llegar al final. Atacando China, lanzamiento y de nuevo parada de Merche Castellanos para ahí, golpe franco. Discontinua sobre esa acción que proponía Chang Liu, zurda del Shandong, equipo que aporta 4 jugadas a la selección. Que maniobra, pero buen cierre ahí de Ainhoa y de Eli, no dejando penetrar a Meng Jingjin. Falta un ataque. Y otra pérdida de las chinas, la decimocuarta. Ahí va Maitane a la red. Contra fácil de la Lezotarra de Superman Vera Vera. 11-25. Gol de Maitán Echeverría. Hemos repetido. Vemos como Eli Cesario se la da a Maitane, que no perdona la contra. Segundo de Maitane. Había hecho uno en la primera mitad. Y
Ahora quien anota, pues esa bonita acción es China, en esa dorsal número 19. Como supera por el punto fuerte a Sandy Barbosa. Habían pasos las jugadoras españolas. Y es que no nos enfrentábamos a China desde el 2009, mundial que organizó la propia China y donde desde luego presentaba un equipo más competitivo que el que estamos viendo hoy. Ya que tuvo problemas a raíz del COVID y sobre todo, ahora lo explicaremos, balón al extremo que no puede jugar Sole, prefiere abrir para Shandy, que ha vuelto a pista. Shandy Cabral juega con Almudena. Shandy filtra ese balón. Muy para bien. Que Carmen Campos no pueda anotar. Qué pena, con lo bien que lo había hecho, qué lástima que no entró. Uf, ahora China. Uy, Ainhoa. Ainhoa se va a ir al banquillo. Sí. Dos minutos para Ainhoa. Ah, no, Hernández. Se va Almudena y se han equivocado porque el enganchón ha sido de Ainhoa. De hecho, Ainhoa le ha sonreído a Almudena como diciendo, vete. Vete, que no me ha visto. Pero el enganchón, vamos, yo lo he interpretado que ha sido Ainhoa. En la cinta de brazo. No nos lo han mostrado repetido, pero bueno. Ha sido Ainhoa. De hecho, la sonrisa de Ainhoa lo ha dicho todo, además. Ya hemos hablado. Tenemos una cosa que comentar. ¡Ah, la madera también China! Primer poste de las chinas. Bonita la jugada ahora del equipo chino, que no pudo anotar, pero la combinación había sido perfecta. Había ganado muy bien la superioridad, pero ese balón de Jin se estrelló en el poste. En todo caso, decíamos que China no se pudo clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso hizo que echaran al danés Jensen, que a su vez había relevado a un técnico alemán, a Lommel, en el ciclo anterior. Y ficharon de nuevo al coreano Kim Kang-soo, que a su vez es el entrenador del Jiangsu, un equipo provincial. Y como nos apuntaba también Rubén Garabay en el previo con Julia Luna, pues también es un equipo nuevo, equipo en construcción, equipo falto de experiencia. Muchas debutantes. Filtra ese balón, no le llega a Kawagasama de Mireia, séptima pérdida de las guerreras. Pero no pasa nada porque España está doblando y de sobras en el marcador a China con ese 12-25 contundente a 11-10 para llegar al final. Recuerden que España ya le ganó 29-13 a Argentina y que hoy tan solo está encajando 12 goles en 49 minutos. Buena parada de Merche Castellanos para el golpe franco. La acción atacante del conjunto asiático. Equipo que ha jugado todos los mundiales desde 1986, 17 concretamente, y recibe en pivote y anota. La dorsal 32, su primer gol para Yao Sun, jugadora del Jiangsu. 13-25. Ahí lo vemos repetido, el pase por debajo de las piernas de Kawagasama. Y anota otro gol más China, 13-25. Juega Carmen Campos con Mireia González. Recibe Shandy Cabral, que completa esa primera línea. Circula el conjunto de las guerreras. Jennifer Gutiérrez se desdobla. Mireia, balón al extremo para la capitana. Se le fue desviado a Carmen Martínez el lanzamiento. Se queda en 2-4 la jugadora del Bucaresti. Minuto 20 alcanzado ya. A 10 de la conclusión. Siguen los 12 de ventaja para las guerreras. Y ahora juegan con Kawagasama e Irene Espínola cerrando ese bloque central. La pérdida, los pasos, decimoquinta pérdida de China, que ha minimizado las pérdidas con solo 4 en esa segunda mitad. Por 7 de España, 3 de ellas en ese segundo periodo. Shandy busca ahí a Carmen, Carmen para Shandy, Mireia ese pase. Ese lujo que no llegó a Carmen Martín. Le salió uno exactamente igual en la primera mitad, muy bueno. Pero esta vez se fue por la banda. Ahí vemos el pase, qué bonito, ¿eh? Sí. Yo insisto, Eli, tú también lo ves igual, que este tipo de cosas pueden suceder cuando vas con un marcador tan apuntado, ¿no? En partidos más ajustados, estos tipos de lujos no los puedes permitir, por muy bonito que sea. No, el pase de Mireia, que es muy bonito, pero se puede hacer con marcadores abultados. Mira, pues te voy a decir si te lo puedes permitir. Te lo puedes permitir si lo dominas. Sí. Si no lo dominas, no. Y Mireia lo domina. Sí. No ha salido esta vez, pero normalmente le sale. Con lo cual, se lo puedo permitir. Ahí ataca. Permitir que salga, evidentemente, porque cuando no sale
La frustración es ya, pero si no mayúscula. Lo intentas, no, si no lo intentas, no sabes si sale o no, Ángel. Entonces, solo fracasa, hoy, desde luego, claro, es el día de probar cosas, claro. Pero esto, es un pase que domina. Solo fracasa aquel que no lo intenta, dice el dicho, y dice con razón. Buen robo de balón de las guerreras, pero hay golpe franco indicado por los moldavos. Y tendrá que lanzar China, porque no sé cuántos pases le quedan ya. Lanzamiento, arriba. No pudo anotar Meng Jingjin. Está en 2 goles de 14 lanzamientos. Sí, sí, 2 de 14 para una jugada que hizo 7 de 14 en la primera jornada ante China, ante Austria. De China 38, 27 de 11. Hoy está perdiendo de 12. Y balón para España para más 13. Jennifer Gutiérrez. Menos de 8 minutos para la conclusión. Mireia. Mireia. Ay, pérdida. La leonesa. La China. La pausa que le pone ahora Xu Xu Tian. Tercer mundial para esta jugadora de 25 años, de Shandong. Cambios, las rotaciones en el equipo asiático. Penetración y gol. Marcó ahora Shan Tian. Primera Diana. El tiempo muerto solicitado por José Ignacio Prades. Sí, porque han encajado un parcial de 0-3, o de 3-0, porque China está como local, del 11-25, hemos pasado al 13-25, con los goles de Mo, uno contra de Son uno y de Tian. De la lateral china, escuchamos a José Ignacio Prades. 11, el equipo chino que pide. Tenemos a Prades, es posible. Para mejorar las te quedas, defiende Carmen en el segundo, de acuerdo, y Irene en el centro. ¿De acuerdo? Venga, tía. Vale, un poquito de defensa, Eli. El último muerto ha sido para hacer algún cambio. Apenas hemos podido escucharle. Entonces, tampoco adivinos no somos. Vemos el contacto de la defensora sobre Ainhoa, que ha metido un auténtico golazo, ¿eh? Sí. Sí, España había marcado Maitane en el 16. Es decir, lleva España 6 minutos y medio sin marcar en ataque y ha encajado un parcial de 3-0. Sea muy preocupante porque el partido está muy encarrilado. Ha relevado Irene Espínola, Mireia González, lanzamiento de Irene y la parada, la tercera de Shang Lu. La pudo marcar ahí la jugadora del Muñécar, segunda Diana. Lleva un gol ya en este mundial de 4 lanzamientos en los 2 partidos jugados hasta el momento. De arriba para las guerreras. Vemos el lanzamiento de Irene Espínola. Lo detuvo la guardameta china. Y ahora las que lo van a intentar son las chinas. Que consiguen anotar desde esos 6 metros. Defiende su pivote. Gong, que consigue su tercera diana. Las 3 en esta segunda mitad. 15-25. Parcial de 4-0 para China. Que va a intentar acortar con 7 metros. Forzados por Jennifer Gutiérrez. Está maquillando un poquito su derrota. Ahí vemos el contacto, es claro, defensa interior de la exterior china y Jennifer Gutiérrez, que provoca 7 metros que va a tratar de convertir Carmen Martín. Vamos a ver si rompe Carmen Martín ese parcial de 4-0 favorable a las chinas. Bajo palos está Xia Wang. Carmen anota su tercera diana, 2 desde los 7 metros, 5 de 7 para España en esa distancia. Ahí lo hemos repetido, como engañó a la guardameta china, la capitana del equipo español. Pronto sus 8 minutos de sequía, goleadora de las guerreras Carmen Martín desde los 7 metros. Atacando China, que busca extremo y a la madera. Bueno, pues 2 postes también para las chinas, 2 para España en esta segunda mitad. En postes gana España claramente 7-2. Pero no deja de ser una anécdota. Y ahora desde el extremo, ¡qué golazo! Por el largo de Jennifer Gutiérrez. Y 15-27 más 12. Qué gran gol de la
algecireña. Luego es lanzamiento, el pase tenso. Y Jennifer Gutiérrez con mucha seguridad anota desde el extremo izquierdo. Estamos ya en los últimos 5 minutos de este partido que le va a abrir a España las puertas de la ronda principal. Primer objetivo conseguido, otra pérdida de China, la decimosexta. Juega España con velocidad, va Carmen Martín. ¡Bola! ¡Oh, la, 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 la! ¡Qué detallazo! ¡Qué jugada! ¡Qué delicatessen de la capitana! Lo vamos a ver repetido. Como Carmen Martín amaga y por detrás de la espalda anota la de Roquetas de Mar. Un auténtico golazo de la capitana de las guerreras, Carmen Martín. Eso también, si no lo intentas, no sale, Ángel. Ya, y en un partido como el de hoy se puede intentar. Por supuesto. Y además lo domina. Por este y muchos más. Esos recursos... Nuestro extremo, nuestra perlita zurda. Esos recursos tienen nombre y apellidos. Y ahora pérdida por pie. Decimos séptima de China. Juega España. Vamos a ver esa segunda oleada. Busca ir en espino la palo para Carmen Campos. Carmen para Kabagasama. 7 metros. 7 metros clarísimos forzados por la pivote del Fleury. Se fue de Granollers para jugar en Francia. Hace 2 temporadas en las filas del Nantes y esta temporada ha cambiado de equipo, pero sigue jugando en la liga vecina. Y lo va a intentar convertir Carmen Campos, otra especialista en esa distancia. Carmen Martín, Carmen Campos, Sole López, Paula Arcos y también lo hace Laura Hernández. Y ahora es quien convierte, es Carmen Campos, su tercera diana, primera desde los 7 metros. Con 6 de 8 para las guerreras. Qué golazo de Carmen Campos también. Para poner ese 15-29. Otra pérdida, ahí está. Esa acción de contra. Y a la red Jennifer Gutiérrez. Uno más de la algecireña. Para doblar España en el marcador a China. 15-30. Y no es tenis. Es un marcador de balón mano. Favorable a las guerreras. Ese gol de Jenny a la contra, otra pérdida también de las chinas, decimoctava. Y ahora quien se gusta, quien anota y quien logra un nuevo tanto es el cuarto de Shandy Barbosa a la contra. 15-31, le ha devuelto con creces el parcial España-China con un 6-0 favorable. 15-31. Últimos 2 minutos. El Palacio de los Deportes de Torrevieja. China que sigue intentándolo, pero no puede acortar distancias, maquillar la derrota. Ya tenía España favorable. Y cuando ahora Shandy de nuevo logra su quinta diana para convertirse ahora mismo y en este instante en la máxima goleadora del equipo español con 5 goles de 8 intentos por 4 de 6 de Carmen Martín. 15-32, 7-0 de parcial para España, que acorta ahora China con este tanto, el 16 para doblar las guerreras a las asiáticas. Último gol de Tian. De Diana. Y hay tarjeta roja porque es la tercera expulsión, no porque la expulse, sino porque es la tercera expulsión de la pivote Gonglei. Que hace que vea esa situación a 1.22 de la conclusión. Pierde China uno de sus efectivos. A pivote del Shandong. Equipo que aporta 4 jugadoras a este combinado de 16 con 3 porteras. Se vaya al vestuario esta jugadora de 21 años, nacida el 23 de enero del 2000. En su segundo partido como internacional, debutante en este campeonato del mundo con la absoluta de China. Sufrió 2 expulsiones ante Austria en la primera jornada. Spínola buscando el fly, pero paró ese balón. Cuarta parada de Changlu a Shandy Cabral. Quedan 5 goles de 9 intentos. Último minuto de España colocar la edad de Cristo en el marcador. 23 en estas fechas navideñas en las que se juega al quinto y a la lotería. Y ahora
Bingo marcó. Está el número 32 del equipo chino. Yao Sun, su segunda diana. 7-32. Y el gol de Kabagasama. Extraordinaria la catalana. Que ha puesto, como decíamos, la edad de Cristo en el marcador de las guerreras. El 33. En Granollers se juega al quinto. Al quinto. En Cataluña. Gol ahora también de las chinas. Que va a cerrar con ese 18º gol el partido. Suena la bocina en Torrevieja, en el Municipal de Deportes, con ese último gol de Mengxue Zhou, que pone el resultado definitivo a favor de España, que ha ganado y que ya está clasificada para la ronda principal con 2 victorias en 2 jornadas. China 18, España 33, las guerreras de pleno a la ronda principal, a la espera de ese último partido que jugarán dentro de 48 horas en este mismo escenario ante Austria, que hoy perdió 31-29 ante la selección de Argentina. China se medirá a Argentina en esa última ronda. España lo hará ante Austria, buscando el premio de victorias en un partido en el que estamos esperando ver a quién declaran como jugadora del partido, como player of the match, y veremos quién es la guerrera que se lleva. Paula Arcos. Pues Paula Arcos se lleva el MVP, la jugadora petrerina del Mecali Atlético Guardés, que recibe ahí el alcalde de Torrevieja esa mascota Lola, ese peluche, y el player of the match, jugadora del partido, 18-33. Y evidentemente, pues Paula Arcos, que ha logrado hacerse con ese resultado, con ese premio de lo que es la jugadora del partido. España ha hecho los deberes, ha ganado 33-18 a China y ya tiene los 2 pies en la ronda principal por derecho propio. Ahí ven el grupo como queda: España con 4 puntos, Austria y Argentina con 2, China con 0. Después de que Argentina haya ganado 31-29 a Austria, y España haya hecho lo propio, 33-18 ante la selección de China. Muchas gracias, Ángel. Efectivamente, gran noticia. España ya está clasificada para esta fase principal en este campeonato del mundo de España. Fantástica las guerreras, pese a esa cierta relajación que ha tenido en una fase del encuentro en esos últimos 10 minutos, cuando China nos ha metido ese parcial de 4-0. España ha sabido recuperarse y devolvérsela con ese parcial de 6-0. Es muy difícil mantener la intensidad contra un rival como el que hemos tenido hoy. Es verdad que las chicas la han mantenido, la intensidad, que era lo más importante para no lesionarse sobre todo. Han conseguido la clasificación para la main round, que era mucho más importante aún, pero es difícil mantener esa intensidad, insisto, contra un rival que ha puesto tan poquita oposición como ha sido el equipo de China hoy. Ahí vemos las estadísticas, solo la frecuencia, la eficacia de cara a portería, los contraataques, yo creo que bueno, las pérdidas, 20 pérdidas del equipo chino. Creo que, bueno, las estadísticas caen por su propio peso. Hemos sido muy superiores en todas las facetas del juego. E insisto, la buena noticia es que está en la main round de España y que encima no se ha lesionado ninguna jugadora, que era lo que más miedo tenía, porque realmente este equipo es de los que agarra destiempo. Y bueno, hemos visto el MVP también sobre Paula Arcos. Creo que merecido MVP, que es una jugadora, una promesa absoluta en esta selección y en este equipo, y bueno, le han dado ese premio que también se lo hubiéramos dado el pasado partido contra Argentina por esa defensa en el avanzado, que fue fantástica, la verdad. Sí, vaya susto que hemos tenido, por cierto, con Paula, precisamente por todo lo que tú comentábamos, ¿no? Menos mal que España no ha tenido ningún percance por el juego duro de China, que ha tenido 5 exclusiones. Sí, y luego sobre todo eso, golpes en el rostro o tener el brazo armado y ya estar para lanzar a portería y que de repente te enganchen, son muy peligrosos, ¿no? Esas acciones de cara a poder lesionarte, y esto es un campeonato del mundo y nadie se lo quiere perder. Vemos acciones
de contraataque que ha sabido aprovechar perfectamente el equipo español. Lo bueno, lo importante es que también han rotado mucho todas las jugadoras. Mireia González también ha entrado en el juego, que era su primer partido hoy. Ha llegado, como sabéis, ayer tras esta baja de Lara González. Y creo que era también muy importante verla con el equipo y verla como la hemos visto también, ¿no? Asistiendo a sus compañeras y también goleando. Sí, un partido además en el que prácticamente todas las jugadoras han tenido opciones de marcar. Fantástica, por cierto, Merche Castellanos, que hoy ha disfrutado de muchos minutos, bueno, ha sido la guardameta principal durante el partido. Y muy bien también Silvia Navarro, ha salido dos veces a detener 7 metros y ha acertado de pleno. Sí, luego como Silvia Arderius también por una pequeña molestia ha decidido también dejarla fuera de la convocatoria hoy. También Carmen Campos ha tenido más protagonismo. Paula Arcos ha cogido también el centro para pasar por esa posición y dirigir el ataque español. Y bueno, yo creo que también desde pivote Ainhoa nos ha dado un auténtico recital. Cabagasama, Eli Cesario, están sumando todas, están siendo equipo y esta es la mejor de las noticias que podemos tener todos, porque este es el equipo realmente peligroso en el que no destaca una sobre las demás, sino que todas suman y además en todas las posiciones. Creo que hay rotaciones y no se nota cuando el equipo rota y eso es algo muy bueno, desde luego. Sí, España ha corrido, ha marcado desde los extremos, desde las posiciones laterales, desde esa primera línea, desde el pivote. Hoy España quizá la pega de esas pérdidas y de esos lanzamientos a la madera que tiene que corregir España, ¿no? El poste, sí, el famoso poste. Bueno, yo creo que esos lanzamientos que han ido al poste hoy terminarán entrando en los siguientes partidos. Lo positivo es que el equipo está yendo como de menos a más, ¿no? Vimos contra Argentina una primera parte con muchos nervios y creo que tenemos a Ángel Cárceles ya, ¿sí?, para entrevistar a las protagonistas de hoy. En efecto, estamos con Carmen Campos, la jugadora madrileña, la central del Dijon, que hoy ha tenido muchos minutos. Carmen Campos, enhorabuena por esta victoria que os abre de pleno las puertas de la ronda principal. Primer objetivo conseguido, ¿no? No te escucho. Digo que primer objetivo conseguido después de haber conseguido esta victoria, la segunda que os abre las puertas de la ronda principal. Sí, la verdad que sí. El objetivo es, de momento, pasar a la main round, conseguir todos los puntos posibles del grupo. Todavía no está todo hecho, tenemos que ganar a Austria. Nuestro objetivo es pasar con todos los partidos ganados, con buenas sensaciones, y de momento vamos con buen pie. No sé si me escucharás o no, yo voy a intentar alzar ya la voz que tengo, pero bueno, en cualquier caso, Carmen, muchos minutos hoy en pista, dirección de equipo desde la posición de central. Supongo que todo ese tema de jugar más o menos ya está hablado previamente, ¿no? Hoy has tenido mucho protagonismo. Sí, la verdad que ahora mismo mis compañeras estaban de descanso, ¿no? Eso me permite a mí quizá tener un poquito más de minutos, asumir un poco más de responsabilidad en ese puesto, ¿no? Somos tres, esta vez me ha tocado a mí y lo asumo con toda la responsabilidad que conlleva. Al final hay que pensar en el equipo, ¿no? Y creo que, bueno, hemos hecho un buen partido, sobre todo en defensa, ¿no? Que nos ha permitido correr y es lo importante. Habéis llegado a China, un equipo del que sabías muy pocas cosas, pero una vez más, otra vez, la defensa ha sido clave. Sí, creo que ha sido lo principal, ¿no? Al final es nuestra seña de identidad, creo que nos tenemos que reforzar en la defensa. Es lo que nos va a permitir quizá llegar lejos en este campeonato, ¿no? Coger confianza en defensa, estar fuertes, ponérselo muy difícil a los equipos, ser agresivas, ¿no? Tener hambre, que de momento lo estamos teniendo, no dar ningún balón por perdido, da igual si es el primer minuto o el 60, tenemos que seguir manteniendo la intensidad y yo creo que es lo que nos va a permitir llegar lejos. Líderes, 4 puntos, 2 victorias. Supongo que la victoria de Argentina sobre Austria también os ha echado una manita, ¿no? Para que restar trascendencia ese último partido ante Austria, ¿no? Sí, al final aquí cada uno juega su campeonato, ¿no? Argentina ha ido pues a ganar lo que tiene que ganar, ¿no? Eso no tiene que despistarnos a nosotras. Nosotras vamos a nuestro campeonato, no tenemos que depender de terceros resultados, sino de nosotras. Si ganamos nosotras, si estamos fuertes, si hacemos nuestro camino, ¿no?, al final llegaremos lejos por nosotras mismas y es lo que nos tenemos que centrar. Gracias, Carmen, y enhorabuena. Gracias a ti. Las palabras de Carmen Campos, la central madrileña del Dijon, que bueno, pues ha tenido hoy muchos minutos y mucho protagonismo en este segundo partido de las guerreras en su mundial.
Y ambiciosa, ¿no? Carmen Campos, al igual que el resto del equipo, también le escuchábamos en la previa a José Prades, tienen hambre y quieren cerrar esta fase preliminar con un resultado inmaculado. Sí, yo creo que, bueno, ya la escuchábamos a Carmen Campos, que insisto, que se puede ser muy buena jugadora, pero además de ser buena jugadora, hablar también es algo que hacen muy bien nuestras guerreras y me gustaría destacarlo. ¿Por qué no? Por ser buena deportista, tienes que además comunicar bien y en el caso de las nuestras, desde luego, tenemos mucha suerte. Hablaba de la defensa, de lo importante que son las defensas. Perdona, Eli, porque Ángel tiene de nuevo protagonistas. Más protagonistas. Así es, Julia, y además con una de las guerreras que hoy ha debutado también en este campeonato del mundo, la leonesa Mireia González del Ramniku Bulsa. Mireia, ¿cómo te has sentido con este debut, con este primer partido en este campeonato del mundo aquí en casa, ante tu afición, en tu mundial? Se me ha puesto la piel de gallina cuando hemos entrado al pabellón y estaba lleno de gente lista para apoyarnos todo el partido. Es muy especial poder jugar con un pabellón así, con un pabellón que te apoya desde el minuto 1 hasta el 60. Y bueno, creo que lo hemos disfrutado todas y se ha visto en el resultado. Era un partido para, bueno, abrir brecha en el marcador, conseguir una amplia diferencia y probar cosas, ¿no? En definitiva, ha salido todo rodado, ¿no? Sí, la verdad es que no nos podemos quejar, pues desde el principio ya se empezó a abrir la brecha, entonces yo creo que pues en ningún momento hemos tenido esa sensación de nerviosismo, de que bueno, llevamos el partido mal. Está muy bien, sí que es verdad que creo que tenemos que mejorar algunos momentos, igual que nos hemos relajado un poco, pero al final es muy complicado cuando llevas tanta diferencia no tener momentos así. Pero nos tenemos que quedar con lo positivo y continuar los partidos que quedan. Creo que este es tu tercer mundial, si no voy equivocado. Diferente, supongo, a todos los demás. Habéis conseguido ya dos victorias, pero el próximo partido dentro de 48 horas es Austria. Sois líderes y ese partido entre Austria, después de la derrota de las austríacas ante Argentina, quizá no tenga tanta trascendencia como inicialmente podía ser, porque ya estáis clasificadas para la ronda principal, que era el gran objetivo, ¿no? Sí, bueno, si sí, todo sería sobre los pronósticos, que sería que Argentina ganara a China. Pero bueno, yo creo que al final es importante ir con todos los puntos posibles y ese partido tenemos que estar preparadas. Y bueno, también hablamos de los puntos, pero ¿qué merece la afición que paga la entrada para estar aquí con nosotras que quedemos el 100%? Entonces, pues realmente no hay cuestión para nosotras de hacer el partido como si estuviésemos jugando la final. Gracias, Mireia, y mucha suerte. Y enhorabuena por todo el debut. Muchísimas gracias. Las palabras de Mireia González, la jugadora leonesa del Ramniku Bulsa, lateral derecho, que hoy también ha hecho su debut con este grupo. Grandísimas palabras, por cierto, lo van a dar todo, ya lo hemos oído, a Mireia, porque el público se lo merece. Creo que Ángel todavía tiene una protagonista más. Pues, Julia, mientras nos vayan pasando por aquí, por este set, vamos a aprovechar al máximo su protagonismo. Y estamos con Merche Castellanos, que hoy jugaba su primer partido como titular y que ha hecho un auténtico partidazo. Merche Castellanos, enhorabuena. Objetivo cumplido, acceso ya a la ronda principal, dos victorias. Bueno, primer paso dado, ¿no? Sí, primer paso dado. Todavía es verdad que falta el partido de Austria, que es muy importante para pasar con todos los puntos a la main round. Pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo los objetivos. Y tú particularmente con una actuación estelar, ¿no? Con muchas paradas, ante un rival desconocido, porque prácticamente las chinas no sabíais prácticamente cómo os vendrían, ¿no? Eso también da más mérito a una actuación como la tuya hoy, con creo que han sido al final 13 paradas. Sí, es verdad que conocíamos poco, solo habíamos visto el partido de ayer. Pero bueno, es verdad que la defensa ha estado muy bien y eso a las porteras es verdad que nos ayuda mucho. Incluso has atrevido a hacer un intento de gol, falta sí. Un poquito, ¿no? Ha faltado un poquito, pero bueno, la próxima. También es verdad que habéis tenido un partido quizá más cómodo de lo esperado, una salida en tromba que ha sido fulminante, ¿no? Sí, ha sido la clave, ¿no? El equipo ha salido muy concentrado, hemos salido un poquito mejor que contra Argentina, ya nos hemos quitado los nervios del debut y es verdad que el equipo ha salido muy serio sabiendo lo que tenía que hacer y yo creo que desde el principio se ha hecho un buen trabajo. Pues Merche, muchas gracias por estar y atendernos, mucha suerte y esperemos que ante Austria se consiga el pleno. Muchas gracias a vosotros. Pues las palabras de Merche Castellanos, la portera manchega del Costa del Sol Málaga, que hoy también con sus paradas ha sido clave para esta victoria, la segunda de las guerreras aquí en Torrevieja.
Bueno, pues España efectivamente ya está en la main round, a falta de ese partido el próximo lunes ante Austria. España, que en esa main round se va a cruzar, Eli, con el grupo G. Resultados de este grupo G: ha ganado Brasil 25-29 a Japón, segunda victoria, y primera victoria de Croacia 38-16 sobre Paraguay. Así que todo apunta que Brasil, Croacia y Japón serán rivales de España en esa main round. Rivales duros, pero primero, como decía Merche Castellanos, está Austria, que hay que pasar con todos los puntos a la main round para tener más opciones, por supuesto, y que no podemos olvidarnos de ese rival, ¿no? Que ha tenido además los problemas de los positivos que ha dado en algunas de sus jugadoras, tendrá una plantilla más cortita, y lo importante es cómo está nuestro grupo, ¿no? Cómo están las guerreras, que van de menos a más y que quieren seguir cogiendo confianza para llegar a esa main round en la mejor de las condiciones, claro que sí. Bueno, pues mañana día para recuperarse de este segundo partido, y el lunes volvemos de nuevo a este Palacio de Deportes de Torrevieja con ese último encuentro de esta fase preliminar, España ante Austria, con el objetivo de pasar con todos los puntos, como decía Merche Castellanos, a esa main round. Bueno, victoria fantástica de España ante China. Lo dicho, volvemos el lunes con ese otro partido, el tercero de España en esta fase preliminar. España-Austria, vamos a ver si las guerreras pasan inmaculadas a la main round. Han conseguido en este partido la clasificación matemática. Lo dicho, como siempre, un placer y hasta el próximo lunes.